Buenas tardes, señoras y señores, pueblo cajamarquino, pueblo selendino, pueblo peruano, paisanos que nos ven en diferentes partes de Selendín, Cajamarca, el Perú y el mundo. Ya estamos desde la capital del carnaval peruano. Estamos, señoras y señores, para llevarles esta importante transmisión deportiva. Una fiesta espectacular la que se vive aquí en Cajamarca, en el Estadio Héroes de San Ramón, precisamente. Y reitero, con estas espectaculares tomas panorámicas estamos iniciando nuestra jornada, nuestra travesía deportiva, nuestra transmisión deportiva, gracias a nuestros auspiciadores, gracias a nuestro público, a nuestros medios de comunicación aliados que hoy comparten la sintonía, la programación. Estamos muy, pero muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes. Reitero, habilitados ya las tribunas, Oriente, Occidente. Se ha habilitado las cuatro tribunas, pero la gente prefiere ingresar a la preferencial y a la oriente para que de alguna manera se observa mejor el encuentro deportivo. Esta es la linda ciudad de Cajamarca. Reiteramos sus hermosas calles, su plaza de armas. Y estamos con todos y cada uno de ustedes iniciando, arrancando este gran encuentro deportivo. Comparta con nosotros, siga compartiendo la página de Nómada Producciones, Mega Deportes. Estaremos con Radio Caliente como siempre y páginas aliadas el día de hoy aquí en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Qué lindo mi Cajamarca, señores, y con la música de fondo que se escucha, para compuesto por compositores, artistas selendinos, mucho más todavía. Se escucha en el fondo las canciones de los querubines del Perú en esta tarde. Vamos a dar la bienvenida a nuestro colega Segundo Villanueva Torres, como siempre. Segundo, muy buenas tardes, hoy listo para llevar esta importante transmisión deportiva. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Qué tal a nuestros amigos televidentes, a la gente que también ya está escuchándonos a través de la señal abierta del 92.7 FM? Sí, un gusto tremendo estar con cada uno de ustedes y en verdad un compromiso, como siempre, que nosotros hemos asumido y que seguimos trabajando, gracias a los muchachos que forman parte también del equipo de Nómada Producciones. Y hoy, en realidad, una tarde llena de sol, llena de público también, selendino que se ha dado cita aquí al Héroe de San Ramón de la ciudad de Cajamarca. Hoy un partido clave para el equipo rosarino. El día de hoy, con una ventaja de un tanto a favor, va a salir a disputar ya los últimos 90 minutos de este compromiso. Un partido bastante definitorio, quiero decir, Rodolfo, que obviamente esperemos que el equipo local aproveche al máximo y podamos estar en la siguiente fase de la etapa nacional de la Copa Perú. Agradecimiento también a nuestros auspiciadores, gracias a esa gente que sigue depositando su confianza en nosotros. Gracias a ellos, nosotros estamos también contándoles todas las incidencias de esos partidos que se vienen jugando en la etapa nacional de la Copa Perú. Lindas tomas panorámicas, Segundo Villanueva, Cumbemayo, lugares turísticos que se observan de nuestro lindo Cajamarca para todo el Perú. Sí, efectivamente, creo que Cajamarca es muy envidiada por su panorama, por sus atractivos turísticos, y nosotros también nos sentimos orgullosos, en verdad, en estar presentes aquí en la bella ciudad del Cumbe, en la capital del carnaval peruano, ¿no? La ciudad de Cajamarca siempre está, digamos, en los ojos del mundo por las características, costumbres tradicionales también, por ejemplo, como es su carnaval, y que obviamente este año, según tenemos conocimiento, se va a realizar de la mejor manera posible. Ya se tiene también el compromiso de los barrios, de la municipalidad, quienes de ellos estarán asumiendo este compromiso de sobre sacar adelante a nuestro carnaval cajamarquino. Bueno, para contarles a nuestros amigos que hoy se juegan los partidos de vuelta de los octavos de final, en donde tenemos obviamente a representantes de Huánuco, Cajamarca, Lima, Cusco, Apurímac, Ancash, La Libertad, Piura, Ica, asimismo también Junín, Puno, Loreto, Pasco, Amazonas, ¿no? Son las regiones quienes tienen en esta instancia ya representantes que luchan obviamente por avanzar a esa finalísima, ¿no?, que se estará jugando en la ciudad de Lima ya con los cuatro equipos que logren la clasificación. Para contarles a nuestros amigos que Rosario Selendín en el partido de ida venció
en su calidad de visita por 1-0 al Deportivo Verdecocha. Hoy será un partido de revancha. Esperemos que sepa aprovechar este gol de ventaja, este gol de diferencia que tiene el equipo celendino. En otros partidos le contamos que el Paz Soldán de Lima, el campeón de Lima, se impuso por la mínima diferencia al Deportivo Garcilaso del Cusco, ¿no? Aquí ha habido choque de campeones entre el Paz Soldán de Lima y el Deportivo Garcilaso de Cusco. Este partido se estará jugando el día de mañana. Paz Soldán va a jugar de visita en esta ocasión. La tiene difícil, pero no imposible, porque el fútbol nos da muchas sorpresas y obviamente ahí están los resultados. En otros resultados, te cuento también, Rodolfo, que en Ancash se jugó el partido entre San Andrés de Runtú, campeón de esa región, que enfrentó al Social El Olivo de Apurímac en su condición de subcampeón. El resultado fue favorable para el San Andrés de Runtú Ancash. Y asimismo también quiero contarte que el Atlético Verdún, el subcampeón de la Libertad, se impuso jugando de local por 3-2 al Defensor La Bocana de Piura. Un partido bastante difícil también que lo va a tener el Atlético Verdún, toda vez que juega en condición de visitante ya el día de mañana. Otros resultados: en Ica se jugó el partido entre Unión San Martín, campeón de Ica, frente al Atlético Brus, subcampeón de Ancash. En dos resultados fue favorable al Unión San Martín por 3-2. No hay que indicar, en el caso que Rosario pasaría, tendría de rival a uno de estos dos equipos. Por otro lado, el San Agustín de Junín, campeón de esa región, se impuso 2-0 jugando de local al Deportivo Universitario de Puno, subcampeón de esa región. En otro partido, en Huánuco, el segundo representante de la región Huánuco, Señor de Mayo, se impuso 2-1 al AD Comerciantes, subcampeón de Loreto. Y para cerrar, en Amazonas se jugó el partido entre el subcampeón de esa región, Unión Santo Domingo, quien cayó de local ante el Ecosem de Pasco, campeón de esa región. Una ventaja que tiene el Ecosem cuando juegue el partido de vuelta en su condición de visitante. Esos son los resultados, Rodolfo, que se ha podido tener el último fin de semana, en donde algunos equipos tendrán que remontar pues aquel resultado negativo y obviamente tratar de esforzarse al máximo para, en este caso, tratar de seguir avanzando en este campeonato. Efectivamente, segundo, la emoción está allí, de hecho. Sí. Hablando de Rosario, Serendín, porque... Correcto. Es verdad que allá el clima es un poco complicado en Huánuco. Es un poco difícil el clima, pero se salió precisamente de un resultado bastante importante, porque en el último minuto de suplementario se anota el gol. Ojo, no es que Rosario también haya jugado un tremendo partidazo, ¿no? No, no, claro. Hizo su trabajo. Físicamente no, tácticamente, no se ha tenido, ¿no?, digamos, ese escenario, ¿no? Efectivamente. Deportivo que obviamente muchos esperaban, pero bueno, aquí estamos en un gras más adecuado para tener pues un fútbol exquisito y ojalá se pueda aprovechar al máximo. Efectivamente, cuando desde el aire se puede observar las lindas tomas panorámicas, sobre todo del héroe de San Ramón de Cajamarca, que en este momento, ojo, ya están realizando los trabajos precompetitivos, ambos clubes, el equipo rojinegro, el equipo celendino, el equipo de Rosario Celendín, así como también el Deportivo Verdecocha, y nos indican que en Huánuco están full sintonía. Gracias por estar con nosotros y queremos saludar a Señor de Mayo. Es una provincia que está cumpliendo 152 o 52 años de creación política. Queremos saludar allá a la gente de Huánuco, a nuestros hermanos de Huánuco. Gracias a nuestros seguidores, Oscar Chávez Ruiz, Juvenal Núñez, Gigi Ortiz Ramos, también Héctor Medina Núñez. Vamos Rosario, dice, gracias por los saludos. Saludo para todos los defensores de la línea del Cóndor, de la cordillera del Cóndor, que hoy comparten la programación de Mega Deportes, Nómada Producciones y Radio Caliente. Qué lindo mi Cajamarca, de verdad. Cerro Santa Polonia se puede observar en este lindo panorama. Para la gente que está en fuera, definitivamente es algo realmente impresionante ver este panorama, ver esta alegría, esta emoción que se tiene aquí en Cajamarca, en este partido de vuelta de la Copa Perú, etapa nacional, en los octavos de final, partido de vuelta.
Sí, con el resultado 1-0. El día de hoy tenés que hacer su trabajo. No es porque estemos ganando 1-0 ni nada por el estilo. No, tenemos que hacer un trabajo muy importante. Tenemos que cumplir con nuestros trabajos. Tenemos que ganar de locales, que es lo fundamental. Y queremos agradecer a nuestra firma comercial, el Segundo Villanueva, que gracias a ello llegamos para llevarles esta importante transmisión deportiva. Bueno, sí, efectivamente, Rodolfo, como ya te decía hace un momento, nuestro compromiso es hacerle vivir las incidencias de estos importantes partidos que obviamente se tornan muy competitivos y bastante importantes, y parte de ellos son nuestros importantes patrocinadores. Muchísimas gracias a Restaurant Chicken Díaz, lo mejor en pollo a la brasa, platos a la carta, menú económico ejecutivo. Estamos ubicados en el Girón 2 de Mayo 679, a media cuadra de la Plaza de Armas. Reservaciones al 076-63-9598. Comercial El Chotano de Juan Tapia Núñez, venta de zapatillas, reconocidas marcas. Estamos en el Girón Arequipa 508, frente al mercado. Hola, hola. Pedidos a los teléfonos 961-50-30-50 o al 961-50-30-54. Por Navidad tendremos muchas novedades. Empresa de Transporte Chilicos ofrece servicio de transporte de pasajeros Cajamarca, José Gálvez, Elendín y viceversa. Giros, encomiendas, paseos y excursiones. Estamos ubicados en el Girón San Francisco 239, Cajamarca, y Girón Cáceres Cuadra 1 en Elendín. Girón Marañón, sin número, en José Gálvez. Teléfono 942-617702. Centro Recreativo Ñualejo invita a todas las familias elendinas a pasar momentos agradables. Disfruta de los juegos de aventura, disfruta de platos típicos. Estamos ubicados a 20 minutos de Elendín, camino a La Masma. Los esperamos. Cevichería Yajaidita ofrece el delicioso ceviche, parihuelas, arroz con mariscos, leche de tigre. Estamos ubicados en el Girón Ayacucho 961, teléfono 960-21-1550, o en todo caso llamar también al 927-46-1014. Asimismo, Quiropaxi Escobal Machuca, el Cebolla. Alineación y ajuste de columna vertebral, hernias, lumbares y discos, dolores de espalda, nervios ciático, lisiaduras y otros. Estamos ubicados en el Girón San Francisco 279, Cajamarca. Teléfono 942-617702. Los días sábados y domingos atendemos en Celendín. Inversiones Chilico, venta de artículos para la confección, hilos de costura, elásticos, poliéster, mercerizado en todas las medidas, etiquetadas, tallas, pasadores, cinta para buzos, palitos de tejer, bastidores, tijeras, envíos a provincias. Pedidos al 922-29-90-391, Avenida Bausate y Mesa, 1517-1, Gamarra La Victoria, Lima, General Moisés Aguilar Gallardo. Bueno, también estamos llegando gracias a un gentil encargo de el Instituto Privado Celendín, Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado, con resolución ministerial número 0231-2017, oferta de las carreras profesionales de Administración de Empresas, Traducción de Idiomas, Contabilidad, Computación Informática. Entregamos títulos a nombre de la Nación. Ubícanos en el Girón 2 de Mayo 1390, en la ciudad de Celendín. También queremos agradecer a Pollería El Crespo, ofrece el delicioso salchipollo aguadito, arroz, chaufa, platos a la carta y bebidas en general. Estamos ubicados en el Girón Pardo, 580, media cuadra de la Plaza de Armas. Al mismo tiempo distribuimos helados Suni al por mayor. Pedidos llamando al teléfono 938-59-4684. Distribuidor Solgas El Porvenir, servicio rápido a domicilio. Solgas, el gas que rinde más que los demás. El balón rendidor, ahorrador y más seguro. Estamos ubicados en el Girón Los Pinos, cuadra 2, urbanización El Porvenir. Pedidos llamando al teléfono 931-61-8233. Botica Yera, porque tu salud es importante para nosotros. Ofrecemos la venta de medicamentos nacionales importados. Realizamos pagos de línea celular, Claro, Vitel, pago de recibos de luz, DirecTV, entre otros. Gracias por su preferencia. Estamos ubicados en el distrito de la Libertad de Bayán, Colegio Particular Albert Einstein Celendín. Visítanos en las oficinas del Girón Ayacucho 238, Barrio La Alameda, o de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Supera tu vacante para el año escolar 2023. Llámanos y escríbenos al 931-64-12-45. Agradecimiento también a Perú Pets, brinda lo mejor para tu mascota. Contamos con ropas, vestidos, casas, enterizados y todo lo que tu mascota necesita. Asimismo, tenemos arnés, pecheras reforzadas y mucho más. Peines, cepillos, corta uñas, juguetes, pollo y todo lo que tu mascota necesita. Ya lo sabe que somos Perú Pets, ubicado en el Girón Andahuayla, número 251, tienda SS 143. Celular 930-360730, 937-1855-58, Galería Andahuaylas en la ciudad de Lima. Importantes auspiciadores, también debemos recordarles a nuestros amigos que este próximo viernes 11 nos vamos a la Reser Bellavista a bailar con los hermanos Sánchez y, por supuesto, con
los grandes que en esa oportunidad estarán presentes. Muy bien, seguimos aquí en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca, observando los trabajos precompetitivos de calentamiento de ambos clubes, tanto el equipo de la visita como el equipo local, muy exigido, mucho más el equipo celendino. Vamos a dar la bienvenida como siempre a nuestros colegas que el día de hoy estamos en esta transmisión deportiva. Nixon Villanueva Torres, muy buenas tardes, bienvenido a nuestra transmisión deportiva desde el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Qué tal, Segundo? ¿Qué tal, amigos oyentes? Amigos que nos siguen también a través de las redes sociales, a cada uno de ustedes, nuestro cordial saludo. Muy buenas tardes, deportivas. Estamos en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca para llevarles a ustedes lo mejor de la transmisión de este partido importante. Un partido que definitivamente el resultado de alguna manera nos favorece, pero eso también hay que tomarlo con mucha calma, con mucha responsabilidad, porque el equipo de Serendín hoy tiene que salir a hacer prevalecer la condición de local. Como ya lo decía Rodolfo en algunas oportunidades, la casa se ha de respetar, ¿por qué no ingresar a la clasificación precisamente ganando en condición de local? Hoy ambos equipos están aquí para brindar un bonito espectáculo. Si bien es cierto, el Verde Cocha viene con un resultado adverso por 1-0, el equipo celendino tiene esa gran oportunidad de clasificar a los cuartos de final de esta etapa nacional de la Copa Perú. Y hoy creemos que será un bonito espectáculo. Lo que quiero contarles también a nuestros amigos oyentes, a los seguidores de las diferentes plataformas de las redes sociales, que las colas son inmensas en las afueras del Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Tanto en la tribuna oriente como occidente, las colas son enormes, son inmensas, la gente sigue ingresando. Aún todavía nos queda aproximadamente 30 minutos para que se inicie este encuentro y la gente sigue ingresando, sigue llegando a este primer escenario deportivo de Cajamarca, el Héroes de San Ramón. Efectivamente, ahora sí, lo decía Nixon, porque las colas estaban bastante largas, se podría decir, en la parte posterior de ambos escenarios deportivos. Ahora, nos decía el presidente de la Liga Departamental de Fútbol, Nixon, y colegas, que se había habilitado también las tribunas norte y sur, pero la gente prefiere ingresar a la oriente y a la occidente porque, reitero, hay mayor visión en cuanto se refiere a observar este gran encuentro deportivo. Ojo, Verde Cocha, conversando anteriormente con su técnico, nos mencionaba que ellos vienen con todo, vienen por la clasificación, porque en ningún momento ellos han tirado la toalla. Es verdad que Víctor Peña, el director técnico Víctor Peña, ha renunciado de este cuadro, o ha sido más bien ya expulsado por el mal resultado que se tuvo en Huánuco. Pero ojo, que esto es Copa Perú, así que cualquier cosa puede pasar. Efectivamente, vienen estrenando nuevo entrenador, ¿no? Y esto de alguna manera también ha causado cierta confianza en la afición de este equipo Verde Cocha. Dicen, tenemos un nuevo entrenador, un entrenador con mucha experiencia y que posiblemente nos tenga que dar la clasificación en Cajamarca. Son las versiones que hemos podido recoger desde Huánuco. La gente está muy optimista de que este equipo venga a dar sorpresa y logre su clasificación aquí en el Héroes de San Ramón. Pero también nosotros decimos lo otro. Celendín tiene el resultado a su favor. Si bien es cierto, hay que tomarlo con mucha calma, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad. Hoy un empate nos clasifica, incluso perdiendo por 1-0, estamos en cuarto de final. Pero lo que nos interesa nosotros como celendinos es que este equipo, el día de hoy, tenga que ganar el partido, así sea por la mínima diferencia, no un partido que tranquilamente nos pueda dar mayor confianza en la próxima etapa. Hoy, de todas maneras, Celendín tiene que venir a hacer el fútbol que sabe, a tocar a ras de piso, por los extremos con Carrillo, por los extremos con Bruce Micha, por el medio con Monsalve, que el día de hoy ya aparecerá en el 11 titular, y adelante el experimentado Coco Vilches, que será el hombre de gol, el hombre de llegada en el área. Efectivamente, teniendo en cuenta que hoy se verá el retorno de Coco Vilches y el jugador Monsalve. Ojo que Gerson Martínez también no hizo
un mal partido. Allá hizo un trabajo táctico impresionante, ¿no? Más allá de que no se tuvo tantas oportunidades de gol allá por la misma situación del clima, de la cancha, el mal estado también del campo deportivo allá en el Heraclio Tapia, pero el día de hoy es otra realidad porque hemos estado hace un momento haciendo una previa desde el Héroe de San Ramón a ras de cancha y realmente se observa en buenas condiciones el estadio Héroe de San Ramón de Cajamarca. Y por el otro lado, Verdecocha también mencionaban que ellos siempre han tenido esta mala experiencia de perder de locales, pero salen con todo en esta oportunidad. Bueno, y hay equipos que definitivamente salen a jugar mejor en condición de visita, ¿no? Y eso no hay que dudarlo. Recordamos a este mismo Rosario. Y hay que recordar también, hay que retroceder 8 años dentro de la historia más o menos. ¿Te acuerdas de aquel San Caetano también que en Serendín prácticamente afrontaba compromisos desastrosos, que no convencía a la afición? Sin embargo, en condición de visita eran los resultados positivos que traía San Caetano y que le permitió llegar a la etapa nacional de la Copa Perú. Sí, un largo recorrido. Recorremos el Club Deportivo San Caetano en la etapa departamental, sobre todo allá en San Marcos, en Cutervo mismo, y luego en la etapa nacional, pues terminamos con 4 puntos para el recuerdo, ¿no? Ganamos aquí en este mismo escenario al Santa Rosa de Morales y luego empatamos con el equipo de la Amenaza Verde allá en Encañada, y posteriormente ya es otra historia porque lamentablemente en el partido de ida que nos tocó jugar con el Alianza El Porvenir en Trujillo, perdimos por 4-1, y luego ya en Tarapoto vino la oleada, el accidente, en fin, y terminó la historia para el equipo celendino. Y después de muchos años, de 14 años para ser exactos, regresa un equipo celendino ya a estas instancias, no en etapa de grupo. Estamos ya ni en 16avos, Nixon, estamos en 8avos de final, a punto de ingresar a los 4avos de final. Efectivamente, ¿no? Un equipo de San Caetano que también se ganó el cariño de mucha gente que vino desde abajo, hay que recordar, un equipo que se ganó el cariño en todo el proceso de esta competición y llegando a ser importante. Pero bueno, es otra historia, y hoy la historia precisamente se escribe aquí en el Estadio Héroes de San Ramón, cuando al finalizar los 90 minutos tengamos que decir, compartir la alegría con toda la gente y decirles, estamos en 4avos de final. Por primera vez en la historia del fútbol celendino, y ojalá sea el equipo de Rosario que nos dé esta gran satisfacción, mi querido Rodolfo. Sí, efectivamente, el director técnico que ha asumido el equipo del Verdecocha es Julio Montes Palacios, tras la salida del Verdecocha, que algunos han jugado también etapa nacional y conocen este estadio, y definitivamente por eso tú mismo decías, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo este resultado hay que tomarlo con muchísima responsabilidad. 1-0 prácticamente en el fútbol no es nada, porque faltan 90 minutos y hasta que el árbitro indique o dé el pitazo final en el último segundo, hay que de alguna manera jugar con responsabilidad. Ya los jugadores del Verdecocha están ingresando, señores, están en este momento ingresando ya al camerín para salir posteriormente ya al encuentro deportivo. Lo mismo hace el equipo rojinegro, el equipo local, con el aplauso del público. Hay muy buena asistencia del público, Nixon. Muy buena asistencia del público aquí el Aero de San Ramón de Cajamarca. A comparación del partido con San Felipe de Caraballo, ha subido 5 soles la entrada. Estuvo 15, ahora está 20. Les invocamos a que vengan aquí al Aero de San Ramón y siguen ingresando el público. Perfecto, y la gente sigue alentando también, ¿no? Y eso es bueno que el equipo rival sienta la presión, y no solamente el equipo local, porque muchas veces también el aliento, la misma gente, a veces presiona al equipo local, ¿no? Pero hay que recordar que tenemos la diferencia en el resultado. Ahora lo que queremos es que la presión lo siente el equipo de visita, ¿no? Y de alguna manera esto también, a mí siempre me ha causado, digamos, mucha expectativa cuando un equipo llega de visita y tiene que salir a buscar el resultado. Tal es el caso como lo tiene el equipo de Verdecocha, tiene que salir a buscar el resultado, y eso va a generar ciertos vacíos que tranquilamente el equipo del Rosario lo tiene que aprovechar al máximo y tratar de buscar el arco contrario, que estoy seguro que eso va a suceder, porque que va a haber espacios, se va a generar los espacios, Rodolfo, porque el equipo de la visita tiene que salir a buscar el resultado. Bueno, vamos a ver entonces, ya ingresaron a camerinos, en cualquier instante estarán retornando los equipos para poder ser protagonistas de este partido. Un partido importante entre
celendinos y huanuqueños aquí en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Bueno, también nuestro estadio es mártires del 13 de octubre por lo de San Caetano. Sí, y, sí, precisamente y, por eso, ¿no? Y héroe de San Ramón también. Tiene su historia. Lógico. También. Este estadio, recuerdo, en la década de los 80 era el Estadio Cajamarca. Cuando jugaba Cajamarca la Copa Perú, se llamaba el Estadio Cajamarca. Se llamaba este estadio. Luego se le cambia de nombre a Héroes de San Ramón, rindiendo el homenaje a los tres estudiantes del Colegio San Ramón de Cajamarca que participaron en la Guerra del Pacífico y ofrendaron su vida en defensa de nuestra integridad nacional. De allí se viene Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca en homenaje a Pita, Quirós y Villanueva, tres jóvenes estudiantes del Colegio de San Ramón que entregaron su vida en la Guerra del Pacífico. Y precisamente la plazuela también está a sus monumentos, y eso realmente es digno de reconocer a estos jóvenes estudiantes, como tú lo mencionabas. Entonces, es una historia de todo de por medio. Hay un mensaje de alto parlante haciendo un llamado al público. Están dando las indicaciones correspondientes, no lanzar precisamente objetos contundentes, contundentes, ¿no? Que puede afectar y puede suspender el partido. Te cuento, Nixon, que el árbitro central será Michael Espinosa, juez de línea, que ya arbitró en Celendín, no recuerdo, no más recuerdo, creo que fue con el volante de Cajamarca, si no me equivoco, de Bambamarca. El árbitro central Michael Espinosa, un árbitro FIFA reconocido, y seguramente va a hacer un trabajo muy bueno aquí en el Héroes de San Ramón de Cajamarca. Están ingresando los jugadores. El día de hoy también no estará Pichardo, te cuento. Sánchez Pichardo está por doble amarilla, está lesionado, y el que estará saltando, al menos lo que nos está mencionando, es el jugador Miguel Ángel Fernández, el portero, que estará como titular en el equipo celendino. Mucha participación de los hinchas, del público. Se agotaron la venta de polos, también lo mencionaba. Ya viene el otro lote para estos días, así es que es importante también dar la oportunidad. Se habilita la tribuna sur, Nixon Villanueva. Está ingresando la gente. Ya tenemos habilitada la tribuna sur, entonces. Lo que decíamos, hay cualquier cantidad de público en los exteriores del estadio, y ahora ya se habilitó la tribuna sur, para que la gente también pueda ubicarse en este sector, porque hoy va a haber definitivamente cualquier cantidad de público que estará alentando a el equipo celendino mayoritariamente, ¿no? Hay que reconocer también que hay gente que ha venido a acompañar al Verdecocha desde Huánuco, pero masivamente también está la gente de Celendín, y no solamente Celendín, sino también Cajamarca. Efectivamente, gracias a nuestro público. Siga usted compartiendo la señal de las redes sociales. Prepare su vinito, prepare su canchita, prepare allí algunos licorcitos para disfrutar este fin de semana junto precisamente a su televisor, porque estamos listos para llevarles esta importante narración deportiva. Estamos saludando en esta tarde para Israel Pinedo Apaestegui. Gracias por estar con nosotros. La gente de Chumuch, segundo Nilber Olivares Vázquez, la gente de Cortegana, Moisés Campos Briones en Caraballo, Puente Piedra Lima, Nilsor Johnny Mejier Fernández, saludos también hasta Lima, la gente de Cortegana, nuestro público residente en otras provincias y partes del mundo están siguiendo nuestra transmisión. Gracias, señores, siga usted compartiendo, porque ya en minutos arranca el partido. Segundo Villanueva, adelante, lo escuchamos. Bueno, está haciendo alguna cordialidad. Adelante, segundo. Bueno, sí, Rodolfo, como decía hace un momento, nuestro reconocimiento muy especial a nuestros anunciantes, a esa gente que ha depositado su confianza en nuestro equipo y que obviamente siguen ellos apostando también por Nómada Producciones, por Radio Caliente, por Mega Deportes, en fin. No somos medios aliados, medios unidos, con la única finalidad de hacerle vivir todas las incidencias de estos partidos que ya estamos viviendo en estas instancias de la Copa Perú. Es decir, hablamos de octavo de final de la Copa Perú en su etapa nacional. Bien, entonces nosotros queremos en esta oportunidad hacer llegar también un saludo a todos los amigos allá en la Municipalidad Distrital de Sucre, ¿no? Hola. Para todo el personal que labora, hoy celebramos el Día del Trabajador Municipal. Para todos ellos, vaya un saludo cordial para el gerente, el ingeniero César Ludi, y para todos los que hoy justamente están celebrando su día. Bueno, día, digamos, no laborable, tienen todo
el tiempo necesario para festejar a lo grande. Saludos para nuestros amigos allá en el distrito de Sucre. Y feliz día también a todos los trabajadores municipales de nuestra provincia, de la región y a nivel nacional. Rodolfo, vamos a continuar con algunos aspectos, ¿no?, que tiene que ver en cuanto a este partido muy importante, el que sostendrá las escuadras de Rosario Celendín y el Verde Cocha de Huánuco. Son 90 minutos decisivos y esperemos que nuestro crédito local pueda hacerse pues de la clasificación. Rodolfo. Muy bien, seguimos aquí, señoras y señores, el estadio de San Ramón, ya esperando por la salida de ambos equipos. Héroes de San Ramón de Cajamarca. Seguimos aquí precisamente llevando esta importante transmisión deportiva. Gracias por seguir con nosotros y le pedimos a nuestra gente a seguir compartiendo, a seguir precisamente interactuando a través de las redes sociales, interactuando con la finalidad de llevarles lo mejor de la transmisión. Y agradecimiento especial a todo nuestro público, a toda nuestra gente, a los que confían, a nuestras firmas comerciales por confiar en nosotros, y precisamente el día de hoy estamos con todos y cada uno de ustedes para llevarles esta importante transmisión deportiva desde el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Un saludo especial para Moisés Aguilar Gallardo allá en Lima, Confecciones Chilico. Gracias por estar con nosotros, Moisés. Gracias por confiar en nosotros y seguir nuestras transmisiones deportivas. Bueno, un saludo muy especial para él y para toda su gente que trabaja. Me imagino que ya pagaste ya en este fin de semana, ¿no? Saludo para Moisés allá en Lima. Bueno, un saludito también para nuestro amigo Paquina en Yurimaguas. Un saludo especial para nuestro amigo Paquina. Él es el tío de Bruce Micha, ¿no? Sí, claro. Bruce Micha, entonces, el día de hoy estará en el terreno de juego, demostrando todo su categoría de futbolista. Y queremos enviar un saludo para nuestro amigo Paquina en Yurimaguas, la perla del Río Mayo. Efectivamente. Saludo también para Nilton Marín allá en el Celendín, para la familia Marín Suárez. Vamos Rosario, a todo nuestro público que interactúa con nosotros. Jackson Kuski Olortín dice, vamos Huánuco, y se gana. Gilmer Terrones, saludos acá en Lima, la familia Terrones Ciesa, gracias. Wilder Guevara Vázquez, vamos Rosario, y ganamos, gracias. Nilto Marín, Israel Pinedo, en fin, mucha gente, mucho público. Bastante camiseta se ha vendido también, mi estimado Nixon, en esta tarde. Y precisamente nosotros estamos listos aquí en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Ya tenemos, me parece, las alineaciones, o aún todavía estamos en un ratito más para confirmar. Perfecto, pero antes quiero enviar un saludito muy especial para mi tío Carmen Collantes Aliaga, desde Calconga, Perú, hoy presente aquí en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Saludos también para Edir, para Arnaldo Díaz Torres, para Miguel Ángel y toda la gente que nos ve, nos está escuchando y está viendo también la transmisión en la tribuna Oriente. Un saludo para ustedes. Gracias por estar acompañados de Nómada Producciones y Radio Caliente. Bien, en ese momento, bueno, están presentes Danitza Mejía Palacios, gente de la Federación Peruana de Fútbol que han venido de Lima el día de hoy. Están haciendo la mención en alto parlantes en esta oportunidad y me sorprende de verdad porque el público sigue y sigue ingresando en esta tarde. Muy bien, algunos anuncios importantes que están haciendo en este momento desde la tribuna oficial, lo que será precisamente la alineación de ambos equipos en esta tarde. Los alcanzabolas ya se están ubicando para iniciar precisamente en esta oportunidad aquí este encuentro deportivo de vuelta, válido por los octavos de final
de la Copa Perú etapa departamental o etapa nacional. Octavos de final, etapa nacional 2022, en busca de un sueño anhelado, en busca precisamente de esa finalísima que se jugará en Lima. Y todo parece indicar que será el estadio del Deportivo Municipal Villa El Salvador. Bueno, está aún por confirmar, estamos en tiempo récord a puertas de iniciar el Mundial, así es que se tiene que jugar ya la finalísima de la Copa Perú precisamente en Lima en esta oportunidad. El equipo celendino, los suplentes ya están saliendo, se ganan el aplauso del público, la hinchada se pone de pie precisamente para aplaudir a la hinchada, para aplaudir a sus jugadores, a los integrantes en esta tarde. Y en esta tarde, señoras y señores, estamos haciendo las últimas coordinaciones para con todo iniciar, comenzar ya la transmisión de este gran encuentro deportivo aquí en la ciudad de Cajamarca. Seguramente ante la ausencia de Pichardo hay mucho dilema en el arco, pero bueno, ahí está Miguel Ángel Fernández, de alguna manera que tiene una muy buena ubicación, también tiene experiencia este portero de la división de menores que conformaría el Club Deportivo Universitario de Deportes, ¿no? Miguel Ángel Fernández entonces sale de titular el día de hoy, así como también muchos otros jugadores aquí en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Bien, anuncios importantes que se hace en la tribuna oficial gracias a nuestras firmas comerciales, gracias a Jover Acuña Tantalián. Saludo para Oscar Aulamo Tomnes, Iván Vázquez, Vilma Isabel Pérez Quirós, Davián Humberto Díaz Sánchez, Julio César Chávez, Francisco Villanueva Torres también está viendo nuestra transmisión. Gracias por seguir con nosotros, a nuestros compañeros. Segundo Villanueva. Bueno, sí, antes de que arranque el compromiso, vamos nosotros a agradecer también a nuestros importantes patrocinadores. Gracias, Restaurant Chicken Díaz, lo mejor en pollo a la brasa, platos a la carta, menú económico ejecutivo. Estamos ubicados en el Girón 2 de Mayo, 679, media cuadra de la Plaza Hermas. Reservaciones al 076-6395-28. Este próximo viernes 11 de noviembre, todos bailamos con Brian Aramburu y los hermanos Sánchez en el Recreo Campestre. La Reserva ya vista a partir de las 8 de la noche. Un evento para toda la familia. Centro Comercial El Chotano de Juan Tapia Núñez, venta de zapatillas de reconocidas marcas, Girón Arequipa 508 frente al Mercado Modelo. Pedidos a los teléfonos 961-50-30-50 o al 961-50-30-54, y por Navidad tendremos muchas novedades. Empresa de Transporte Chilicos ofrece el servicio de transporte de pasajeros, Cajamarca, José Galvez, Serendín y viceversa, giros, encomiendas, paseos y excursiones. Estamos ubicados en el Girón San Francisco 279 Cajamarca, y Girón Casares Cuadra 1 Serendín, Girón Marañón sin número en José Galvez, teléfono 942-61-77-02. Centro Recreativo Turístico New Alejo invita a todas las familias celendinas a pasar momentos agradables. Disfruta de los juegos de aventura, disfruta de los platos típicos. Estamos ubicados a 20 minutos de Celendín, camino a la Madma. Los esperamos. Cevichería Yajairita ofrece el servicio de ceviches, parihuelas, arroz con mariscos, leche de tigre. Estamos ubicados en el Girón Ayacucho 961, teléfonos 960-21-1550 o al 927-46-1014. Quiropaxi Escobal Machuca, El Cebolla, alineación y ajuste de columna vertebral, hernias lumbares y de disco, dolores de espalda, nervio ciático, lisaduras y otros. Estamos ubicados en el Girón San Francisco 279 Cajamarca, teléfono 942-61-7702. Los días sábados y domingos atendemos en Celendín. Inversiones Chilico, venta de artículos para la confección, hilos de costura, elastos poliéster, mercerizado en todas las medidas, etiquetas, tallas, pasadores, cintas para buzos, palitos de tejer, bastidores, tijeras, envíos a provincias, pedidos al 922-990391, Avenida Balsate y Mesa, 1517, Tienda 1 Gamarra, La Victoria, Lima. Gerente General Moisés Aguilar Gallardo. Salchipollería El Crespo ofrece el delicioso salchipollo, aguadito, arroz, chaufa, platos a la carta y bebidas en general. Estamos ubicados en el Girón Pardo 580, media cuadra de la Plaza de Armas, Sanendín. Al mismo tiempo distribuimos helado Suni al por mayor, pedidos llamando al teléfono 938-5946-84. Distribuidor Solgas El Porvenir, servicio rápido a domicilio. Solgas, el gas que rinde más que los demás, el balón de rendidor, ahorrador y más seguro. Estamos ubicados en el Girón Los Pinos, cuadra 2, urbanización El Porvenir, pedidos llamando al teléfono 931-61-8333. Botica Yera, porque tu salud
salud es importante. Ofrecemos la venta de medicamentos nacionales importados. Realizamos pago de línea celular, Claro y Vitel. Pago de recibo de luz, DirecTV, entre otros. Gracias por su preferencia. Estamos en el distrito de Payán. Colegio Particular Albert Einstein Salendín. Visítanos en las oficinas del Colegio Girón Ayacucho, 238, Barrio La Alameda. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Separa tu vacante para el año escolar 2023. Llámanos y escríbenos al 931-6412-45. Colegio Particular Albert Einstein. Muy bien, señoras y señores, ya lo tenemos a los equipos en el terreno de juego. El elenco rosarino haciendo llegar su saludo a todos los asistentes a este escenario deportivo Héroes de San Ramón de Cajamarca. El saludo para la gente que está ubicada en la tribuna oriente, así como también a los aficionados de la tribuna occidente. Vamos, Rodolfo, con las alineaciones. El elenco rosarino alinea de la siguiente manera. Efectivamente, señores, en el arco Miguel Ángel Fernández, extrema defensa Roider Cabrera, José Estrada, número 19, 25, Ronaldo Vázquez, número 11, Gerson Martínez, número 14, Miguel Mesta, número 3, Bruno Merino, número 2, Pedro Marín, número 7, Jairo Monsalve, el número 8, Jonathan Carrillo, y el capitán comandante, número 9, Jorge Vilches, con su director técnico, Fernando, informó. Impacto Deportivo, la auténtica señal del deporte de Radio Caliente, Nómada Producciones y Mega Deportes. El elenco de Verde Cocha de Huánuco alinea de la siguiente manera. En el pórtico, Nelson Salas, casaquilla número 13. Anthony Advíncula, el primo de Lucho Advíncula. Del lateral izquierdo, Luis Advíncula, de la selección, casaquilla número 17. Paul Céspedes con el número 5. Bayoc del Águila con el número 4. Pedro Poma, casaquilla número 15. Alexis Fernández, casaquilla número 8. Carlos Campos con el número 14. Marcelo Gallardo con el número 12. Y York Moreno con el número 13. Informó. Efectivamente, la auténtica señal deportiva de Selendín, Cajamarca y el Perú y el mundo. Aquí estamos, todo el staff de muchachos, camarógrafos, en controles, narradores, comentaristas y nuestra voz comercial el día de hoy, instalados cómodamente para llevarles esta emocionante fiesta deportiva, este emocionante encuentro deportivo de vuelta. Y me sorprende, me sigue sorprendiendo, Nixon, el público sigue entrando, pero qué tal velocidad, a la sur, al oriente, al occidente, entradas realmente. En el estadio está full aquí en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Arranca Gerson Martínez, ¿no? La estrategia, la que no está en precisamente Bruce Micha, está lesionado, así como también el portero Sánchez Pichardo. Seguimos aquí en el Héroes de San Ramón de Cajamarca. Un saludo para la gente de Perú Pets, nos escucha y nos observa en esta tarde. Muchísimas gracias, señoras y señores. Ahí está el portero número 23 en las filas, el lateral izquierdo, precisamente el número 15 en las filas del Unión Verde Cocha, ¿no? La gente de Huánuco, colores clásicos, precisamente en las camisetas del equipo de la visita. El central de Huánuco, Advíncula, me parece que está por la derecha, el número 7. Mi estimado Nixon, el número 4 también, el número 17, Advíncula, ¿no? Lateral. Y las olas están pues a full aquí en el Héroes de San Ramón de Cajamarca. Gracias a nuestras diferentes amistades, amigos que nos observan. Luego delante está el número 4, el jugador número 4 en la posición es el central, y el número 5, el 4 y el 5. Precisamente en las filas del equipo del Verde Cocha, y adelante precisamente está el jugador número 14, efectivamente Céspedes, número 5. En esta ubicación está el jugador número 14, el 8 y el 14, en esa ubicación en las filas del equipo del Verde Cocha. El jugador número 14 es Carlos Campos, como carrilero, precisamente el jugador número 8 también del equipo de Verde Cocha. En Selendín lo habitual, lo de siempre, Miguel Ángel Fernández, por la derecha está Estrada, Pedro Marín, Bruno Merino, por la izquierda está el jugador número
Vázquez, me parece, Jordi Vázquez arranca en esa oportunidad en las filas del equipo de Rosario Celendín, el jugador número 25, Ronaldo Vázquez, para en el centro trabajar Roider Cabrera, número 22, Mesta, número 14, en las filas del equipo del Rosario Celendín. Por este sector está el jugador número 12, volanteando en esta oportunidad. El número 12 es el jugador Gallardo, ¿no? Un apellido cajamarquino, me parece, parece que fuera de allá de Oxamarca, ¿no? El número 27, habrá que ver, de alguna manera está también el jugador número 17 por el otro sector, el número 11, ¿no? Por ese sector. Bueno, ya es el capitán del equipo, el jugador número 11 en las filas del equipo del Verde Cocha. Muy bien, vamos a continuar, señoras y señores. El árbitro central será Michael Espinosa, está haciendo las últimas coordinaciones, se observen en ambas bancas. Precisamente el juez de este sector está en el otro lado. Saludo para nuestros amigos en Yungay, para la gente residente de Payán en Yungay, para Alexander Tello, gracias por estar con nosotros, la gente de Botica Yera, compartiendo precisamente nuestra programación, y en San Juan del Urigancho y en Villa El Salvador en Lima. Saludo para la familia Ciesa y la familia Briones, gracias por estar con nosotros en esta tarde maravillosa y seguir nuestra transmisión aquí precisamente desde el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Siga usted compartiendo, siga usted en la señal auténtica de la verdadera amistad, como es Mega Deporte, Radio Caliente, Innovada Producciones y demás páginas aliadas aquí desde el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. El árbitro central será Michael Espinosa, mi estimado Nixon, y precisamente es el indicado ya precisamente para hacer sonar el silbato aquí en el Héroes de San Ramón de Cajamarca. Perfecto, señoras y señores, todo está quedando listo aquí en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca, con un impresionante marco de público asistente a este primer escenario deportivo, donde el representativo del Rosario, el representativo celendino, busca su clasificación a cuartos de final. Quiero enviar un saludo muy especial para mi primo José Miranda Villanueva, también está ubicado en la tribuna oriente, nos dice, nos viene escuchando y siguiendo la transmisión. Un saludo para Pepe Miranda o José Alberto Miranda, como quiera llamarlo. Saludo especial. Está Miranda el día de hoy, mirando, ¿no? Hoy está mirando el partido. Ya se habilitó la tribuna norte, también hay gente que ha ingresado a la tribuna norte. Y arranca el partido, Nixon Villanueva mueve la pelota. La gente la visita y como siempre en la narración para Celendín, Cajamarca, el Perú y el mundo, la voz de Nixon Villanueva Torres. Adelante, Nixon. Muchísimas gracias, mi querido Rodolfo. Rueda la pelotita aquí en el plástico del Héroes de San Ramón de Cajamarca. Se inicia el partido entre celendinos y guanuqueños. La controla la pelota, la tiene Cabrera. Pasa mal, recupera el esférico. La controla Fernández. Más atrás, tratando de organizar juego. Abriendo pelota por la banda zurra. Atención, se viene el elenco de Verde Cocha. Toca y toca la pelota. Se da el lujo. Se da el lujo de tocar el balón como para el público, para gustarla. Se viene Monsalve. Toca la pelota Monsalve. Busca la presencia de Martínez y finalmente aparece atrás oportunamente para ponerle tranquilidad a la saga. Era Paul Céspedes cometiendo falta en ataque. Martínez será tiro libre. Bueno, se iba Jairo Monsalve, se le quedó muy larga ahí el jugador Gerson Martínez y el jugador Pomba Casaquilla número 14 o Campos finalmente, o el número 15, Pedro Poma, era finalmente el jugador que cubría ese balón y cometió infracción el jugador celendino. Sale del fondo el equipo local. Y había una falta por ahí. Era Cabrera, le comete en la primera falta del partido. Se va a cobrar el tiro libre. Atención, tiro libre favorable al representativo rojinegro. Toca la pelota, cambia el esférico por la banda zurda. Tratando de controlar por ese sector, se viene Vázquez. La controla Vázquez, juega con uno a su compañero, se mete Carrillo. Engancha por el medio, sigue Carrillo. Más atrás,
tranquilamente jugando el elenco salendino. Aparece Mesta en su propio terreno, ya pasó la central, la juega con Monsalve. Aparece Carrillo, abre por la banda zurda, la tiene el Coco Vilches, se engancha hacia adentro, saca el centro, pelota arriba, Martínez. Cuando finalmente aparece Céspedes para hacer cortina, primero el portero Nelson Salas. Hace un extraño el balón, un efecto. Martínez dudó de llegar a esa posición y prácticamente una muy buena habilitada del jugador Coco Vilches desde el sector izquierdo. Saque de fondo a favor del equipo local. Se va a cobrar el saque de fondo. En salida juega el elenco rosarino por intermedio de Marín. La tiene Pedrito Marín más atrás. Tiene que jugar desde el fondo el portero Fernández. La controla saliendo, organizando juego en el representativo salendino. Nuevamente aparece Marín. La controla en su propio terreno. Vamos a ver qué es lo que hace. Levanta la cabeza. Juega por la banda derecha. Aparece por ese sector Estrada. Nuevamente con Marín. Avanza el elenco salendino desde atrás, tratando de organizar juego. Cambiando por la banda zurda. La pelota larga, no puede controlarlo en ese sector. En última instancia, el esférico se pierde fuera del campo. Será saque lateral ofensivo para el Verdecocha de Huánuco. Saque lateral, Colegio Albert Einstein Celendín, señores. Aprendizaje garantizado, se ve el equipo a la visita. La tiene Merino, la controla Merino. Juega cortita con uno de sus compañeros, tratando de salir desde el fondo el elenco celendino. Pecha el esférico, el Coco Vilches, aparece Carrillo. Intenta controlar el esférico, bien plantado atrás, la tiene en ese sector, controlando el esférico, era del Águila. Más atrás con su portero, la tiene Salas, con pierna zurda, envía el bombazo hacia adelante, busca la presencia de uno de sus compañeros. Primero aparece tranquilamente atrás Estrada, para jugar con el portero Fernández. Ahora sí se puede observar un mejor espectáculo deportivo, mejor toque de balón, mejor dominio, mejor avanzada, por la misma situación del campo deportivo, por la misma calidad de campo deportivo aquí en Cajamarca, Nixon Villanueva. Efectivamente, estamos observando un fútbol exquisito, como dijera Segundo Villanueva, cuando hay un pase filtrado. Y se iba en esta oportunidad el capitán Banderín en alto. Y había posición adelantada, gran pase del jugador Poma, intentando habilitar al jugador de Verdecocha, que por allí puede estar llegando el equipo a la visita. Sin embargo, definitivamente pues cayó mal el portero Miguel Ángel Fernández. Cayó mal el jugador Miguel Ángel Fernández y va a recibir atención médica. Aprovechamos para ir con nuestra voz comercial. Segundo Villanueva Torres, adelante usted. Acciones paralizadas, nos vamos con Segundo Villanueva para agradecer a nuestros auspiciadores. Bueno, sí, muchísimas gracias, compañeros. Queremos agradecer en esta oportunidad a nuestros importantes auspiciadores. Gracias. Transporte Gallardo, de Anderson Gallardo, allá le ofrece la compra y acopio de leche desde un litro hasta la cantidad que usted tenga. Nuestra ruta de acopio es Agua Colorada, Lagunas Pedregal, Tahuán, Yaguán, Los Verdes, El Tingo y Molino Pampa. Transporte Gallardo, responsabilidad y buen trato. También estamos llegando gracias a Audiovisión Séptimo Sonido de Víctor Vargas Cachay. Estamos en el Girón Pardo número 579. Amenizamos todo tipo de compromisos sociales dentro y fuera de la ciudad con sonido digital, turbo estéreo, animación profesional y la mejor música. Somos los primeros, pero sí, somos los únicos. Haga su contrato al 976-56-3454. Somos Séptimo Sonido. También queremos agradecer al IPC, Instituto Privado Celendín. Ofertamos las carreras profesionales de administración de empresas, traducción de idiomas, contabilidad, computación informática. Entregamos títulos a nombre de la nación. Estamos ubicados en el Girón 2 de Mayo 1390 en la ciudad de Celendín. Perú Pets brinda lo mejor para tu mascota. Contamos con ropas, polares, vestidos. Asimismo, tenemos arnés, pecheras reforzadas, collares de cuero y con y sin aplicación, peines, cepillos, corta uñas y todo lo que tu mascota necesita. Recuerda que somos Perú Pets. Les esperamos para brindarle una atención que usted se merece en la tienda SS143 en el Girón Andahuayla 251 en la ciudad de Lima, en Galería Andahuaylas. Comuníquese al 930-360730 y al 937-1855-58. Sigue el fútbol, señoras y señores, una tarde llena de sol en el Héroes de San Ramón de Cajamarca. La controla en esta oportunidad Leiva, la tiene Jordi Leiva, juega con Ortiz, saca el centro.
cuando llegaba de una manera clara el elenco huanuqueño. La pelota se va desviada fuera del campo. Jugará en salida el elenco rosarino cuando había tepado Marcelo Gallardo por la banda zurda. Ojo que el equipo de la visita está dominando el medio campo, cosa que no estamos recuperando allí. Mesta ni Cabrera son los indicados de salir jugando. Estamos perdiendo muy rápido la posición del balón, Nixon Villanueva. Efectivamente, falta un poquito tranquilizarse, poner el balón al piso. Desde atrás saliendo el elenco del Rosario, tratando de controlar el esférico. Vamos a ver, encamina Pedro Marín hacia adelante, busca la presencia de uno de sus compañeros, es Martínez. Martínez con Monsalve, aparece Mesta. En el círculo central la tiene Mesta. Juega con Carrillo, se viene Carrillo. Este para el Coco Vilcha, por la banda zurda. Vamos a ver qué es lo que hace, saca el centro atrás. Aparece Antonio Víncula. La intención era buena de el Coco Vilcha, sin embargo, la ejecución le salió un poquito mal. Desde atrás la tiene Pedro Marín. Controla la pelota en su propio terreno, pisa el balón, contribuye en ese sector Bruno Merino, la juega por el medio, aparece Mesta, le pone fuerza a Mesta, le cometen falta. Muy buen trabajo de Mesta, recién se está enganchando al partido, tiene que lidiar hasta con dos jugadores para poder quitar esa posición del balón Mesta en esa tarde, que está tocando muy bien con Cabrera. Cabrera rápidamente va a jugar con Monsalve y así se viene ubicando el equipo celentino esta tarde con Bruno Merino desde el fondo. Desde atrás sale Bruno Merino, cambia por la zurda, trepa Vázquez. Sin embargo, quita pelota, recupera el elenco celentino con falta, dice. Obstrucción, el árbitro central Michael Espinosa cobra una obstrucción en contra del jugador casaquilla número 13. Es el jugador York Moreno. Llegamos gracias a Restaurant Chicken Díaz, gracias a... Prepara pues unos deliciosos pollos, segundo Villanueva. Bueno, efectivamente, Restaurant Chicken Díaz, lo mejor en pollo a la brasa, platos a la carta, menú económico ejecutivo. Ubícanos en el Girón 2 de Mayo, 679 a media cuadra en la Plaza de Armas, reservaciones al 076-6395-28. Centro Comercial El Chotano de Juan Tapia Núñez, venta de zapatillas de reconocidas marcas. Estamos en el Girón Arequipa 508 frente al Mercado Modelo. Pedidnos a los teléfonos 961-50-30-50, al 961-50-30-54 y por Navidad, muchas novedades. Muy bien, trata de controlar atrás el elenco de la visita. Controla la pelota Poma. Se viene Monsalve, la pelota. Quería jugar con Cabrera. Prácticamente le faltó escasos centímetros para que ese balón vaya hacia su destino. Aparecía Cabrera con hambre de gol. Le faltó esos segundos de tranquilidad para tener mejor posición y mejor habilitada hacia Cabrera en esta tarde. Se equivoca el arquero. Vamos a ver, continúa cometiendo errores atrás en el fondo del elenco huanuqueño. Primo de Luis Advíncula, ¿no? El jugador Anthony Advíncula, número 17. Efectivamente, vamos compañero, marcamos el tiempo. La controla Mesta. Mesta, atención, encamina la pelota, sin embargo trata de controlar cuando le ponía fuerza a Vázquez. Le comete falta Franklin Ortiz, será tiro libre. Favorable al representativo celentino. 0-0 el marcador. Aquí en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. La controla. Señal precisamente para seguir sumando en esta oportunidad. Saludo para la gente de La Voz del Gol. Saludo para David Guamán Mejía en esta tarde. La tiene la pelota. Ahí la toca Monsalve. Atrás aparece Bruno Merino. Nuevamente con Monsalve. En el círculo central juega cortita con Mesta. Intenta jugar con el Coco Vilches. Pelota más atrás. Controla atrás en el fondo Bruno Merino. La tiene Merino. Vamos a ver qué es lo que hace este hombre. Trata de controlar. Juega por el medio. Aparece Mesta. Se muestra Mesta. Engancha. Se mete por el medio. Insiste Mesta. En el círculo central. Ahora la juega para Carrillo. La tiene Carrillo. La juega Carrillo cortita con Monsalve. Qué bonita jugada. Sale Monsalve. Sigue con Carrillo. Se viene Carrillo. Pégale Carrillo. Pégale Carrillo. Abre por la derecha. Se viene Martínez. Solo Martínez. Solo Martínez. Solo Martínez. No pasa el peligro. Atención. La controla Alexis Fernández. Dudó Martínez, Rodolfo. Tuvo todo el arco a su disposición Martínez y duda en pegarle, prefiere sacar el centro. Yo no sé si quiso pegarle con la derecha, con la izquierda, sacar centro o meterlo al arco. Fueron segundos de duda y esos segundos prácticamente mató la decisión de Martínez. Pero vamos, que sí se puede. El público se pone de pie en las tribunas.
Vamos a ver desde el fondo Nelson Salas. Sigue llegando el elenco rojo y negro. Desde el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Emocionante espectáculo futbolístico. Viene la pelota hacia adelante. Trata de controlar el esférico el elenco de la visita. Bien plantada tras la saga. Revienta Marín. Sin embargo, la controla, contribuye nuevamente Mesta. Este la juega con uno de sus compañeros. En ese sector Cabrera. Cambia por la banda zurda. Se viene Vázquez. Vamos a ver, la juega por el medio. Pisa el balón Cabrerita. Engancha en su propio terreno. Más atrás con Mesta. Levanta la cabeza Mesta. Cambia por la banda zurda. Se viene Estrada. Vamos a ver qué es lo que hace. Aparece nuevamente Martínez. Martínez con Mesta. Cambia por el otro extremo. Aparece Merino. La controla Merino. Se viene el elenco rosarino. La tiene Monsalve. Pisa el balón. La juega con el Coco Vilches. Se viene Vilches. Cambia por la zurda. Atención, banderín en alto. Ya estuvo en posición adelantada Coco Vilches. Como que hay momentos que duda el jugador Mesta, también Marín, se tiene que replegar un poco la zona de contención para buscar precisamente ese vacío que se necesita en este en gran encuentro deportivo. Para confirmar, mi estimado Nixon, del equipo de Verde Cocha, atención, el jugador casaquillo número 11 es el jugador Francis Ortiz y el jugador número 27 es Johnny Leiva Álvarez. Número 27, se va Estrada por la derecha. Ese es para tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para el jugador número 15. Y va a haber una roja. Roja. Por reclamar, se puso airoso. Se puso airoso, ¿no? Le sacan amarilla. No, es que. Y prácticamente se pone a reclamar airadamente al árbitro y no le gustó para nada. El capitán del equipo, el jugador Francis Ortiz, le dice. Piensa, analiza, esta es Copa Perú, el jugador número 15 pierde los papeles. Pedro Pomba, ¿no? Pedro Pomba. Le empujó al árbitro central, a Michael Espinosa, y eso realmente no puede estar pasando, pues tiene que ir expulsado. Muy bien sacado la tarjeta roja, muy mal, cayó en la provocación, prácticamente no se controló. Este jugador no estaba preparado psicológicamente para esta etapa de la Copa Perú y deja a su equipo con un hombre menos y lo perjudica enormemente al Verde Cocha. Efectivamente, ¿no? Si ya te muestran la cartulina amarilla, y era para cartulina amarilla la jugada, ahora reclama airadamente, inclusive llega a tener contacto con el árbitro y eso no le permitió y le muestra la cartulina roja al jugador Pedro Poma. Se queda con 10 el elenco de Huánuco. Efectivamente, tarjeta roja para el jugador Poma, expulsado número 15, pero más me llamó la atención la actitud, la reacción del jugador número 11, el capitán Francis Ortiz, metiéndolo su empujón prácticamente a Poma, diciéndolo piensa, analiza, juega con la cabeza. Prácticamente cayó en la desesperación el jugador que salió expulsado con uno menos, juega Verde Cocha. Vamos a ver, se queda con 10 hombres el elenco huanuqueño. Se va a cobrar un tiro libre, hay 4 hombres formando el muro de contención. Está Merino, está Carrillo. Vamos a ver quién le pega a Carrillo. Prefiere jugar por la zurda, aparece Mesta. Mete el centro, cabezazo. Estuvo en posición adelantada Merino, número 3. Había trepado Bruno Merino en el área. Y lo sorprenden en posición adelantada, la pelota rápida hacia el otro extremo. Abajo el portero Miguel Ángel Fernández. Va a salir desde el fondo el representativo rojinegro del Rosario. La tiene Pedro Marín. La juega cortita con Estrada. Nuevamente más atrás con Marín en su propio terreno. La pelota la mete por el medio. Aparece Mesta. Vamos a ver qué es lo que hace Mesta. La juega en profundidad. Busca la presencia de Monsalve. Monsalve, a quien intentaba jugar con Vilches. Le sale mal el servicio. La controla Leiva en esta oportunidad cuando hay una falta. Falta de Martínez en contra de Leiva. Clarísima la obstrucción. Cortaba la jugada Leiva, cortaba la jugada Martínez. Y se está equivocando Monsalve en el último toque. Era para pegar, si es que no puedes triangular, no puedes meterle fuera del área. Así es que es una gran oportunidad también para el equipo celendino. Empresa de Transporte Chilicos ofrece servicio de transporte de pasajeros Cajamarca, José Galvez, Celendín y viceversa. Giros, encomiendas, paseos, discusiones. Estamos ubicados en el Girón San Francisco 279, Cajamarca. Girón Cáceres 41, Celendín. Girón Marañón, sin número, José Galvez. Teléfono 942-617702. Este viernes 11 de noviembre bailamos y gozamos con Brian Arámbulo y Orquesta. Además, los hermanos Sánchez en el recreo campestre La Reserva Bellavista, luego de las 8 de la noche.
Muy bien, sigue el fútbol. La controla la pelota el elenco celendino. Atención, se viene a toda velocidad Estrada. Vamos a ver, pisa el balón, engancha. No hay quien le ayude a Estrada. Se queda Martínez. Ahora sale desde el fondo, la tiene Johnny Leiva. Para el elenco guanuqueño. Sin embargo, quita pelota Carrillo. Se bate abajo a Antonio Aldíncula. Impulsa la pelota fuera del campo. Será saque lateral favorable al elenco celendino. Me da la impresión, Nixon, que el jugador Gerson Martínez no se encuentra en su mejor posición todavía. Está un poco dudoso allí. Como que no participa tanto en la jugada, se tiene que enganchar, porque tiene que participar constantemente. Él es un 9 neto, pero de alguna manera tiene que tratar de encontrarse con sus compañeros. Bueno, sigo extrañando a Bruce Micha, por si acaso, mi querido Rodolfo. Me gustaría verlo en el campo. Vamos a ver, continúa las acciones, la tiene el representativo guanuqueño. La controla la pelota Leiva, la tiene Antune Leiva, abre el terreno para Marcelo Gallardo. Este para Leiva. Vamos a ver qué es lo que hace Leiva más atrás todavía. Juega con Céspedes. La tiene la pelota Paul. Nuevamente juega con uno de sus compañeros, es Leiva. Aparece, se muestra en ese sector el jugador Campos. Intenta jugar con Marcelo Gallardo. Se mete por el medio. Ahora sin el círculo central. Aparece Fernández. La tiene Fernández. Le pega de larga distancia. Quería sorprender al portero Miguel Ángel Fernández. Desde esa posición le salió muy mal ese tiro. Y precisamente en esta tarde vamos a ver si es que, mira tú las tribunas, la sur y la norte, Nixon, así de la nada, lleno total aquí en el Héroe de San Ramón. Sigue poblándose las tribunas, sigue alentando la gente también aquí en el Héroe de San Ramón. La tiene la pelota Monsalve con el Coco Vilches, la juega cortita, aparece, se muestra Cabrera, cambia por la banda zurda para Vázquez, la tiene Vázquez, trepa Vázquez, juega con Carrillo, le pega Carrillo, vamos a ver, pisa el acelerador, pasa mal. ¿Y por qué no le pegan de fuera del área? Esa es la gran pregunta que uno se hace, ¿no? Tiene la oportunidad de pegarle de fuera del área porque se quiere llegar tocando hacia el área, es muy complicado. Muy bien, la controla Francis Ortiz, le quita la pelota, le cometen falta o ya salió, vamos a ver, falta. Tarjeta amarilla para el jugador número 13, las filas del verde cocha para el jugador Moreno, York Moreno, casaquilla número 13. Muy bien, se va a cobrar el tiro libre, en última instancia saque lateral, pelota hacia atrás, aparece Bruno Merino, la controla el esférico, la juega con uno de sus compañeros, Pedro Marín se muestra, ahora aparece Mesta, en su propio terreno todavía. Ahora jugando con uno de sus compañeros, era finalmente en ese sector Cabrera. Cambia por la banda zurda, aparece Carrillo. Engancha hacia adentro. Él nuevamente aparece Cabrera. La tiene el representativo celendino. Tiene que bajar para contribuir Monsalve. Monsalve con Mesta. Este para Monsalve. Levanta la cabeza. Aparece por la banda Estrada. Intentaba pegarle Estrada cuando la pelota queda larga. Primero el portero Nelson Salas. La intención de Monsalve era buena, ¿no? En la ejecución, muy cerrado. En la ejecución falla un poquito. Falta ese segundo de tranquilidad de Monsalve. Llegamos bien hasta tres cuartos de cancha, segundo Villanueva. Bueno, efectivamente, Centro Recreativo Turístico Ñuelejo invita a todas las familias salentinas a pasar momentos agradables. Disfruta de los juegos de aventura, disfruta de platos típicos. Estamos ubicados a 20 minutos de Celendín, camino a La Masma. Los esperamos. Cevichería Yajairita ofrece el delicioso ceviche, parihuelas, arroz con marisco, leche de tigre. Estamos ubicados en el Jornal de Cucho, 961, teléfono 960-21-1550 o al 927-46-1014. Bueno, cuando la jugaba de taquito, Carrillo, aparece Cabrera y finalmente con dificultad el portero atrapa el esférico. Se juega rápidamente, se juega en el arco norte donde está el portero Miguel Fernández. Francis Ortiz, número 11, capitán del equipo de Verde Cocha, lucha solo prácticamente arriba y toda la que la gana prácticamente reclama al árbitro como si fuera falta, pero lo cubren bien el balón. Perfecto, cuando tenemos balón fuera del campo se cubre lateral rápidamente, la tiene del Águila. La va a salir el elenco guanuqueño. Envía el bombazo hacia adelante buscando a uno de sus compañeros. Aparece tranquilamente la saga rosarina. Es una constante del jugador número 11, Francis Ortiz, el capitán del equipo. Lo lucha hasta con dos o tres jugadores. Prácticamente hace todo lo posible cuando hay un cambio. En este momento el equipo de la visita se retira. El jugador casaquilla número 13. Me parece que se va York Moreno y va a ingresar el jugador número 21 en las filas del equipo de Verde Cocha. Replantea el sistema táctico, el técnico de la visita, con la finalidad precisamente de hacer un gran encuentro deportivo en esta tarde. Vamos a ver si nos confirman nuestros colegas
Abandona York Moreno el terreno de juego. Ingresa el jugador Casaquilla número 21. En cualquier instante le confirmamos. Mientras tanto sigue el fútbol. La tiene Monsalve. Busca la presencia de Cabrera. Ahora la tiene el Coco Vilches. Abre por la derecha. Se viene Carrillo. Le pone fuerza a Carrillo. Abajo tiene que aparecer Céspedes para ponerle tranquilidad a la saga cuando se iba Carrillo. Axel Luna, Casaquilla número 21, ha ingresado en las filas del equipo de la visita. Ha salido el jugador Moreno, número 13, en las filas del equipo de Verde Cocha. Vamos a ver, el equipo Verde Cocha intenta jugar la contra. Recupera Cabrera para el elenco rosarino. Muéstrese, le dice Cabrera. Se muestra Mesta. Ahora juega con Monsalve. Abre el terreno por la derecha. Ahí está solo Carrillo. Sector, se viene Carrillo. Vamos a ver qué es lo que hace Carrillo. Sigue Carrillo, va a sacar el centro. Saca el centro. Aparece para Monsalve. Tiró. Le pega Monsalve la pelota. Se va fuera del campo. Le pega mordida Monsalve. Y llega claramente el elenco rosarino. Yo no sé si habrá otra oportunidad esta, mi estimado Nixon. El jugador del Águila, Casaquilla número 4, rechaza muy mal un regalito para Monsalve. Yo no sé qué quiso hacer Monsalve. Le metió un puntazo, le salió fuera del terreno. Segundo Villanueva. Distribuidor Solgas al porvenir, servicio rápido a domicilio. Solgas, el gas que rinde más que los demás. El balón rendidor, ahorrador y más seguro. Ubícanos en el Girón, Los Pinos, cuadra 2, urbanización El Porvenir. Pedidos llamando al teléfono 931-61-82-33. Botica Yera, porque tu salud es importante. Ofrecemos la venta de medicamentos nacionales importados. Realizamos pagos de línea de celular, Claro, Vitel. Pago de recibo de luz, DirecTV, entre otros. Gracias por su preferencia. Estamos ubicados en el Distrito de la Libertad de Payán. Colegio Particular Albert Einstein, Serendín. Visítanos en las oficinas del colegio en el Girón Ayacucho 238, barrio La Alameda, en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Separa tu vacante ya para el año escolar 2023 en el colegio Albert Einstein. Llámanos al 931-64-1245. Vamos a ver. Un amonestado más, ¿no? Efectivamente, cartulina amarilla para el jugador Alexis Fernández, Casaquilla número 8, en una fuerte falta contra Carrillo. Choque de ochos. Choque de ochos, en esta vez el que salió prácticamente agredido fue Jonathan Carrillo. La tiene la pelota Mesta, se viene el Rosario, la juega Carrillo, la tiene Carrillo, insiste Carrillo, le pone el cuerpo Carrillo. Ahora la tiene Monsalve, Coco Vilches, golazo. Gol. Vilches, tras una jugada espectacular de Carrillo, aparece Monsalve, como con la mano le dice toma al Coco Vilches, saca el frentazo, nada que hacer Nelson Salas, y se abre el marcador aquí en el Héroes de San Ramón de Cajamarca. 1 para el Rosario, 0 para Verde Cocha. Gol de Impacto Deportivo de Naciones y Frentes, páginas aliadas. Tenía que ser él, tenía que ser el comandante. Gran centro, gran jugada de Carrillo para que se barra con todo allí Vilches y prácticamente anotar su séptimo gol en la Copa Perú. Es el goleador Nixon Villanueva, el comandante Coco Vilches, el celendino que pone su sello una vez más aquí en el Héroes de San Ramón de Cajamarca. Yo diría el sorochuquino Coco Vilches, orgullo para los sorochuquinos desde la tierra del Padre Eterno. Se hace presente el Coco Vilches en este tanto, con lo cual le da el 1-0 al elenco rosarino. Viene la pelota a la hora, tratando de controlar nuevamente el elenco de la visita, el elenco guanuqueño. Trata de controlar Marcelo Gallardo, saca con pierna zurda, manotea Fernández. Aparece para despejar el peligro Ronaldo Vázquez. Llega de larga distancia el representativo de Verde Cocha, Rolfo. Sí, efectivamente, espectacular cañonazo de Gallardo de fuera del área. Es que no sale a cerrar ahí Carrillo. Se quedó un poco allí también el jugador Mesta. Igual
Miguel Ángel Fernández rechaza ese tiro y hay una salida desde el costado izquierdo, gran centro de Monsalve, para que anote prácticamente este golazo el jugador Coco Viches, que anota su séptimo gol y es uno de los goleadores de la Copa Perú, Nixon Villanueva. El Coco Viches se mete en la tabla de goleadores con 7 tantos en esta etapa nacional de la Copa Perú. Se viene el elenco celendino. Atención, la tiene Vázquez. Juega con uno a su compañero. Se viene el Coco Vilches. Vamos con el tiempo. Tiempo y marcador en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Se llevan jugados exactamente 35 minutos del primer tiempo. Uno para el representativo celendino, 0 para el representativo Verdecocha de Huánuco. Gol del Coco Vilches, estamos ganando por 1-0. Qué lindo panorama de la tribuna, de las tribunas. Aquí en el Héroes de San Ramón de Cajamarca, se va Vilches. Trepa por la banda zurda Vilches, pelota larga. Alienta las tribunas, vienen a solas aquí en el Héroes de San Ramón de Cajamarca. Saliendo desde el fondo, el representativo huanuqueño, aparece Francis Ortiz, la controla Francis Ortiz, solo contra el mundo. Vamos a ver qué es lo que hace, sale Martínez quitando pelota. Qué lindo panorama, mira tú esas olas, desde izquierda a derecha, norte, centro, sur, qué lindo panorama. Ganamos el partido y estamos en cuartos de final, Nixon Villanueva, histórico lo del Rosario el día de hoy. Y tengo información que ni el UTC de Cajamarca ha tenido este lleno. Tiene esta asistencia de público. De público, ¿no? Muy buena cantidad este marco de asistencia de público aquí en el Héroe de San Ramón. Es que a veces el UTC también como que no está en sus buenas condiciones deportivas, es por eso que no hay asistencia del público, pero aquí en esta Copa Perú estamos demostrando que Rosario sí tiene acogida de Cajamarca y todas sus provincias, Nixon Villanueva. Efectivamente, estamos en Copa Perú y en Copa Perú suceden muchas cosas. Que nos disculpen, por favor, esta es la línea de Movistar, se nos falló el internet. Estamos retomando la señal, siga compartiendo con nosotros, interactúe con nosotros. Vamos con la voz comercial de Segundo Villanueva Torres. Vamos con Segundo Villanueva mientras nos refrescamos acá nosotros en esta tarde. Adelante, Segundo. Bueno, sí, efectivamente, estamos llegando en esta Copa Perú a ustedes gracias al Instituto Privado Celendín, ofertando las carreras profesionales de Administración de Empresas, Traducción de Idiomas, Contabilidad, Computación e Informática. Entregamos títulos a nombre de la Nación. Lo único imposible es aquello que no intenta. Somos IPC. Ubícanos en el Girón 2 de Mayo, 1390, en la ciudad de Celendín. Este próximo viernes 11 de noviembre vamos a bailar y a gozar con Brian Arámbulo y los hermanos Sánchez en el recreo campestre La Reserva a partir de las 8 de la noche. Gran espectáculo para bailar y gozar en Celendín. Perú Pez brinda lo mejor para tus mascotas. Contamos con ropas, polares, vestidos, asimismo arnés, pecheras, collares de cuero con y sin aplicación, peines, cepillos y todo lo que tu mascota, tu ingredida de casa necesita. Les esperamos para brindarle la atención que usted se merece en el Girón Andahuayla número 251, tienda SS 743, Galería Andahuayla, Lima. Contactos al 930-360730 y al 937-1855-58. La pisa la pelota Carrillo, atención, se mete por el medio, combina con Monsalve, sigue Carrillo, viene el segundo, saca el centro, tiró, gol. Posición adelantada. Posición adelantada. Banderín en alto. Estuvo en posición adelantada Martínez. Era solo Carrillo para que le pegue. Era que la defina Carrillo, pero quiso ser solidario, pero Martínez ya estuvo en posición adelantada. Clarísima la posición adelantada, nada que reprochar. Efectivamente era Carrillo solo, pero bueno, nuevamente la tiene Carrillo. Vamos a ver qué hace. Juegue la Carrillo, saque el centro, las manos del portero Nelson Salas. Descuelgue el esférico. Seguimos aquí con fútbol, fútbol Copa Perú, fútbol macho. Desde el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca, gana el elenco rojinegro del Rosario de Celendín por 1-0 al equipo Verdecocha de Huánuco. Este resultado por el momento lo pone en cuartos de final al representativo celendino. Ni cómo destacar una figura en todo el equipo Rosario, sí. Ojo, parejo, todos parejitos, en ¿no? todas sus líneas. Altibajos algunos, pero todo parejito.
La tiene Cabrerita, juega con el Coco Vilches, la pone fuerza el capitán del equipo. Abre, sigue Vilches, pisa el balón, la juega con Estrada, la tiene la pelota Estrada, engancha un poquito más atrás, tranquilamente Pedro Marín en su propio terreno. Juegue conmigo, le dice Merino. Y se ganó la titularidad. La tiene Bruno. La titularidad de Pedro Marín con Ríos, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente, bien por, bien por el pallanero Pedro Marín, que es titular indiscutible en este elenco rosarino. Atención, la controla, la tiene Mesta. Pisa el balón Mesta, levanta la cabeza. ¿Quién está por la izquierda? Le dice. Aparece Carrillo, nuevamente Mesta. La esta tiene la hace fácil, Niso. El pallanero, sí, efectivamente. La hace fácil, no se hace problemas. Toca en una, en dos, suelta el balón. La tiene Monsalve, juega con Vilches, se engancha, se busca el espacio. Se busca el espacio, el Coco Vilches le pega la pelota, se va arriba. Como todo buen goleador, tiene que buscar el arco. Tenía la opción de pase, pero prefirió hacerla personal y casi le sale un golazo en esta tarde. Muy bien, queremos más goles, señores. Atención, la controla Leiva. Se mete por el medio, aparece en ese sector Alexis Fernández. La tiene Fernández, levanta la cabeza. Se viene el volante, cambia por la banda derecha, trepa Advíncula. La tiene Advíncula, atención, vamos a ver qué es lo que hace. Engancha Advíncula, insiste, la juega más atrás. Nuevamente aparece Fernández. Pisa el balón, juega con Advíncula. Intenta cubrir la pelota, aparece Martínez. Comete falta Martínez, será tiro libre favorable para el representativo guanuqueño que viene cayendo por 1-0. Transporte Gallardo, de Anderson Gallardo, allá le ofrece la compra y acopio de leche desde 1 litro hasta la cantidad que usted tenga. Nuestra ruta de copio es Agua Colorada, Laguna Pedregal, Taguán, Yaguán, Los Verdes, El Tingo y Molino Pampa. Transporte Gallardo, responsabilidad y buen trato. Audiovisión, séptimo sonido. Amenizamos todo tipo de eventos dentro y fuera de la ciudad, como cumpleaños, 15 años, matrimonios y mucho más. Recuerde que no somos los primeros, pero sí los únicos. Contactos al 976-56-34-54. Audiovisión, séptimo sonido, la evolución del audio. Se va a cobrar el tiro libre favorable al representativo guanuqueño que viene perdiendo por 1-0. Este le pega bien Fernández. Frente a la pelota Alexis Fernández, casaquilla número 8. Atención, en última instancia, viene arriba. Elástica intervención de Miguel Ángel Fernández. Esa pelota llevaba veneno. Arriba, en el ángulo superior izquierdo, vuela Fernández y prácticamente le quita la etiqueta de gol. Sí, Aniston. Te lo decía, esa jugada generaba peligro y hay tiro de rincón a favor del equipo de la visita. Se viene el tiro de rincón a borde del área, cabezazo. Solito. Solito estaba Céspedes. Y como dice Ramón Quiroga, le pega una galletita para el portero Fernández. Pero llegó el equipo una vez más, ¿eh? En dos intervenciones tuvo importantes llegadas de gol. Ojo, no hay que descuidarse en la zona defensiva. Insiste el elenco rojo tratando de buscar más goles. Eso es lo que quiere el público celendino, que se ha dado cita el día de hoy aquí al Héroes de San Ramón de Cajamarca. La controla Estrada, se muestra Mesta en su propio terreno. Aparece Monsalve más atrás con Merino. La controla Merino, pelota en profundidad, busca la presencia de Cabrera. Cabrerita por la banda zurda, trepa Vázquez. Vamos a ver qué es lo que hace Vázquez, se engancha. Ahora trepa nuevamente Cabrera, llega a la raya final, engancha. Insiste Cabrera, le cometen falta. Y esa es una obstrucción clarísima del recientemente ingresado número 21, me parece. Axel Lunas. Efectivamente, Axel Luna tiene que ser amonestado. Desde nuestra posición, a la distancia, tiene que ser amonestado. A lo mejor sí. 21, vamos a ver si es que... Le mostraron la cartulina amarilla. Cartulina amarilla para... Axel Luna, ¿no? Axel Luna. Especie de córner corto, un tiro libre bastante peligroso y como siempre, Jonathan Carrillo frente al balón. Le va a pegar Jonathan Carrillo, se perfila con pierna derecha. Trepa, atención, adelanta su línea, Serenenco Rosarino, viene Carrillo, pelota arriba, borde del área, cabezazo, la pelota queda picando. Merino. Le da con la corona Merino. Tenía que meterle el frentazo. Sí, no, efectivamente, quiso asegurar Merino esa jugada, hizo bien por él, pero si saltaba un poco más y le metía el frentazo abajo, hubiéramos cantado el segundo, Nixon.
Muy bien, insiste el elenco celendino. Vamos a ver, quita pelota. Atención, aparece Gallardo. Se viene Marcelo con pierna zurda. Quiere sacar centro, pero aquí había tres hombres allá. Está bien custodiado. Francis Ortiz no lo deja para nada Bruno Merino. Muy buena intervención del defensor Estrada. Después de perder una clara posición del balón en esta tarde, ojo Verdecoche, está tocando con 10 hombres, está llegando. Se viene Marcelo Gallardo por la banda zurda, va a llegar a la raya final, saca el centro. Te lo decía, Nixon. El portero Fernández. Solo Francis Ortiz le pega mordida. Aparece Fernández abajo, Rodolfo. Te lo decía, Nixon, el equipo de Verdecoche. Con 10 hombres trata de hilvanar jugadas y vaya, qué peligro, porque está llegando constantemente. Con 10 sigue llegando el elenco guanuqueño. Ahora se viene Mesta. Toca la pelota con Vilches. Se viene el Coco. Por el centro, cambia por la banda zurda. Trepa por ese sector Monsalve. Pega a Monsalve, saca remate. La pelota queda picando. Vamos a ver si llega Carrillo. La pelota transpone la línea y se va al tiro de esquina. Porque lamentablemente el tema del internet de Movistar es pésimo, pero ya retomamos nuestra señal. Siga compartiendo. Tiro de rincón a favor del equipo celendino. Últimos minutos del primer tiempo. Últimos instantes del primer tiempo. Le recordamos el marcador aquí en el Héroes de San Ramón de Cajamarca. 1 para el representativo celendino, gol de Vilches. 0 para el elenco de Verdecoche de Huánuco. La tiene Jonathan Carrillo, saca el centro, arriba, cabezazo. Ya cobró falta el árbitro central. Cuando había trepado Pedro Marín, que siempre nos tiene acostumbrados a meterse en el área, y en esta etapa nacional ha convertido goles de cabeza. A pesar de la baja estatura, ¿no? A pesar de la baja, no lo veo bien a Pedro Marín, está rengueando en el campo. Recupera nuevamente Rosario. Gran jugador Mesta, de verdad, personalmente no se hace problemas, suelta el balón en primera y definitivamente tiene esa opción de pase, obstrucción. Vamos a ver, cuidaba, protegía la pelota en esta oportunidad el jugador Marcelo Gallardo. Ahora sale desde el fondo el representativo guaruqueño, que viene cayendo por un tanto cero. Pelota hacia adelante buscando la presencia de Francis Ortiz. Pelota larga y en motocicleta está luchando, puede, ¿no?, llegar a ese balón. Pero Ortiz la lucha todas, Ortiz, el jugador Ortiz, el capitán, ¿no? La lucha todas. Si es que no hubiera salido expulsado el jugador de Verdecoche, quizás otra fuera la posibilidad. Precisos instantes que el árbitro central Michael Espinosa indica que esta historia, los primeros 45 minutos, ha llegado a su parte final, Nixon Villanueva. Efectivamente, señoras y señores, fanáticos al fútbol. Ha finalizado los primeros 45 minutos de juego, donde el representativo celendino, con gol del sorochuquino Coco Vilches, anota el tanto y prácticamente nos vamos a camerinos ganando por un tanto a cero. Pero siempre dije, el partido hay que jugarlo los 90 minutos, pero igual, hasta estos momentos ya estamos en cuartos de final, Rodolfo. Adelante sus apreciaciones para luego dar pase a segundo Villanueva con nuestros auspiciadores. Efectivamente, un partido muy, muy trabado por parte de ambos equipos, sobre todo en el medio campo, donde por momentos se dividieron la posición del balón, tanto el equipo de la visita como el equipo local. Teníamos la gran oportunidad quizás de anotar más de un gol, pero lamentablemente no se pudo. Pero igual el equipo de Verdecoche tenía mejor posición de balón en un momento, hasta que salió expulsado uno de sus mediocampistas, prácticamente cayó en la provocación, empujó al árbitro y eso es segunda amonestación y por ende amarilla. Por lo demás, un golazo del comandante Coco Vilches, con eso es que ganamos en esta tarde y estamos avanzando, y eso que se convierte en uno de los goleadores a nivel nacional. Comparte con el Atlético Bruces, un jugador del Atlético Bruces, 7 goles cada uno, y precisamente en esta oportunidad estamos en esta tarde llevando esta transmisión deportiva. Entonces, 7 goles para Vilches en la etapa nacional, se hizo presente en el marcador aquí en el Héroe de San Ramón de Cajamarca. Ha terminado los primeros 45 minutos y estamos ganando por un tanto a cero. Ojo que también hubiéramos cantado el empate sin ningún problema en un momento. Tenían oportunidad el equipo de la visita, les faltó más convicción y decisión para anotar en las redes Fernández, pero gran intervención de Miguel Ángel Fernández. Con estas apreciaciones vamos con segundo Villanueva Torres. Bueno, muchas gracias, compañeros. Vamos nosotros a agradecer a nuestros importantes anunciantes, la gente que hace lo posible que este partido llegue a cada uno de sus hogares.
Estamos llegando gracias a Restaurant Chicken Díaz, lo mejor en pollo a la brasa, platos a la carta, menú económico ejecutivo. Estamos ubicados en el Girón 2 de Mayo 679, a media cuadra de la Plaza de Armas. Reservaciones al 076-6395-28. Centro Comercial El Chotano de Juan Tapia Núñez. Venta de zapatillas de reconocidas marcas. Estamos para atenderle a usted en el Girón Arequipa 508, frente al Mercado Modelo. Pedidos a los teléfonos 961-50-30-50 o al 961-50-30-54. Y por Navidad tendremos muchas novedades. Empresa de Transporte Chilicos ofrece servicio de transporte de pasajeros. Cajamarca, José Galvez, Enedí y viceversa. Giros en comedias, paseos y excursiones. Estamos para atenderle en el Girón San Francisco 279, Cajamarca. Girón Cáceres, cuadra 1, Cenedín. Girón Marañón, sin número, en el distrito de José Galvez. Llame al teléfono 942-617702. Centro Recreativo Turístico New Aleju invita a todas las familias cenedinas a pasar momentos agradables. Disfruta de los juegos de aventura, disfruta de los platos típicos. Estamos ubicados a 20 minutos de Cenedín, camino a la Mazma. Los esperamos. Cevichería Yajairita ofrece el delicioso ceviche, parihuelas, arroz con mariscos, leche de tigre. Ubícanos en el Girón Ayacucho 961, teléfonos 960-2115-50 y 927-46-1014. Quiropax Escobar Machuca, el Cebolla, alineación y ajuste de columna vertebral, hernias, lumbares y de disco, dolores de espalda, nervio ciático, lisiaduras y otros. Estamos en el Girón San Francisco 239, Cajamarca, teléfono 942-617702. Los días sábados y domingos estamos atendiendo en la ciudad de Serendín. Inversiones Chilico, venta de artículos para la confección, hilos de costura, elásticos poliéster, mercerizado en todas las medidas, etiquetas, tallas, pasadores, cintas para buzos, palitos de tejer, bastidores, tijeras y mucho más. Envíos a provincias, pedidos al 922-990-391, Avenida Bausate y Mesa, 1517, Tienda 1, Gamarra La Victoria. Gerente General Moisés Aguilar Gallardo. Salchipollería El Crespo ofrece el delicioso salchipollo, aguadito, arroz chaufa, platos a la carta y bebidas en general. Estamos ubicados en el Girón Pardo 580, media cuadra de la Plaza de Armas Elendín. Al mismo tiempo distribuimos helado Suni al por mayor. Pedido llamando al teléfono 938-594684. Distribuidor Solgas El Porvenir, servicio rápido a domicilio. Solgas, el gas que rinde más que los demás. El balón rendidor, ahorrador y más seguro. Ubícanos en el Girón Los Pinos, cuadra 2, urbanización El Porvenir. Pedidos llamando al teléfono 931-61-82-33. Botica Yera, porque tu salud es importante. Ofrecemos la venta de medicamentos nacionales e importados. Realizamos pagos de línea celular, Claro y Vitel. Pago de recibos de luz, DirecTV, entre otros. Gracias por su preferencia. Estamos ubicados en el distrito de la Libertad de Payán. Somos Botica Yera. Colegio Particular Albert Einstein Celendín. Visítanos en nuestras oficinas en el Girón Ayacucho 238, Barrio La Alameda. Estamos para atenderle de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Separa tu vacante para el año escolar 2023. Llámanos o escríbenos al 931-64-1245. Este próximo viernes 11 de noviembre vamos al recreo campestre La Reserva Yavista a bailar con Brian Arámbulo y orquesta. Además, gran presentación de los hermanos Sánchez en un espectacular evento para toda la familia. Esto será el viernes 11 de noviembre en el recreo campestre La Reserva Yavista. También la Copa Perú llega a ustedes gracias al Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Serendín, con resolución ministerial número 0231-2017-ED. Instituto Privado Serendín oferta las carreras profesionales de Administración de Empresas, Traducción de Idiomas, Contabilidad, Computación Informática. Recuerda que lo único imposible es aquello que no intentas. Estamos en el Girón 2 de Mayo, 1390, en la ciudad de Serendín. Perú Pets brinda lo mejor para tu mascota. Contamos con ropas, asimismo vestidos, casas enterizas, entre otros. Además, arnés, pecheras, collares de cuero sin y con aplicación, peines, cepillos, corta uñas, juguetes, pollos, huesos, pelotas y otros platos diferentes de modelos, transportadores nacionales e importados. Recuerda que les estamos atendiendo en el Girón Andahuayla 251, tienda SS143. Contáctanos al 930-360730, 937-1855-58, Galería Andahuaylas en la ciudad de Lima. También agradecimiento muy especial a Transporte Gallardo, de Anderson Gallardo, Ayala. Ofrece la compra y acopio de leche desde un litro hasta la cantidad que usted tenga. Nuestra ruta de acopio es Agua Colorada, Lagunas Pedregal, Taguán, Yaguán, Los Verdes, El Tingo, Molino Pampa. Transporte Gallardo, responsabilidad y buen trato.
Audiovisión Séptimo Sonido de Víctor Vargas Cachay. Estamos amenizando todo tipo de acontecimientos sociales dentro y fuera de la ciudad con sonido digital Turbo Estéreo. Amenizamos bautizos, cumpleaños, 15 años, matrimonios y todo lo que concierne a tu fiesta bailable. No somos los únicos, pero sí somos los mejores. Somos Audiovisión Séptimo Sonido, la evolución del audio en Celendín. Contactos al 976-56-34-54, al 969-42-28-69 y al 935-67-82-97. Somos Audiovisión Séptimo Sonido, la evolución del audio. Importantes firmas auspiciadoras que están haciendo lo posible que usted pueda vivir cómodamente desde su hogar a través de Nómada Producciones y Radio Caliente las incidencias de este partido entre Rosario Celendín y Verde Cocha de la región Huánuco. Rodolfo Briones. Efectivamente, mi estimado Segundo Villanueva, gracias a ellos que estamos en esta oportunidad presentes aquí en el Estadio Municipal o en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Queremos de alguna manera agradecer a nuestras firmas auspiciadoras, a nuestros amigos que siguen y están con nosotros prácticamente día a día en esta importante travesía deportiva. El Instituto Nueva Excelencia invita a todos los maestros celendinos que deseen ingresar a la carrera pública magisterial nombramiento 2022, prepararse los días 26 y 27 de noviembre en la Casa del Maestro Celendín. Temas a desarrollar, conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares, ponentes. William Roque Vargas, ganador de las Palmas Magisteriales 2021, el grado de maestro. Así estamos, señoras y señores. Entonces, gracias al Instituto Nueva Excelencia. Vamos al corte comercial y gracias también a Restaurante Turístico Las Chocitas. El día de mañana, gran final del campeonato sub-12. Mi estimado Segundo Villanueva y la voz, voces del Edén, Orquesta Internacional. Estaremos bailando el día de mañana en horas de la tarde en el Restaurante Turístico Las Chocitas. Saludo para su gerente, propietario, dueño del Río Grande, Jaime Guamán Bruno, allá en Las Chocitas, Santa Rosa, Celendín. Muy bien, regresamos aquí invocando al público a seguir compartiendo precisamente la señal de nuestras páginas del internet. Mega Deportes, Nómada Producciones, así como también de Radio Caliente, La Voz del Gol y otras plataformas aliadas, Mega Noticias también, La Mega y otras páginas. Sin novedades, me parece, Nixon Villanueva, se va a reiniciar los segundos 45 minutos. La ventaja que tenemos es que estamos ganando ya el partido por 1-0 y tenemos un hombre más en el campo. Vamos a ver si sacamos el provecho de esto. Efectivamente, un gol que nos da la tranquilidad y, por qué no decirlo ya, la clasificación, porque esto, este gol de alguna manera le complica la vida al equipo de Verdecocha, que tiene que seguir sumando y, por supuesto, y hoy con un hombre menos en el terreno de juego. Pero bueno, lo que siempre hemos manifestado, el fútbol hay que jugar los 90 minutos, si no hay que recordarles que en el partido de ida se adicionó 6 minutos y el equipo que más llegaba era el Verdecocha de Huánuco. Y en esos 6 minutos, una contra, prácticamente el Club Deportivo El Rosario saca el triunfo por 1-0. Por eso siempre es bueno, cuando el árbitro pita, finalizando los 90 minutos, recién hay que decir, hemos ganado o hemos perdido. Aún quedan 45 minutos de juego, mi querido Rodolfo. Efectivamente, falta 45 minutos, parece que se va a producir un cambio en las filas del equipo de Verdecocha. Me parece que el jugador número 15 ha ingresado en el equipo. Es el jugador número 15, me parece. Vamos a ver si es que se va a reiniciar entonces el encuentro deportivo, señoras y señores, aquí en el estadio, Héroes de San Ramón de Cajamarca. Con los mismos 11, el equipo de Rosario, y con los mismos 10, el equipo de Verdecocha va a arrancar los segundos 45 minutos. El comandante Vilches mueve la caprichosa, mueve la redondita y se reinicia los segundos 45 minutos. Muy bien, señoras y señores fanáticos al fútbol. Los últimos 45 minutos de juego. Se escribe la historia futbolística para Celendín. En estos 45 minutos veremos si es que estamos en cuartos de final o no. Cuando sale con todo el elenco de Huánuco, pelota hacia adelante, aparece
Watts tratando de controlar la pelota, la tiene Mesta. Mesta por el medio, aparece Monsalve. Se muestra Monsalve, ya pasó la central. Cambia por la banda zurda, aparece el Coco Vilches. Se viene el Zorro Chuquino. Vamos a ver, engancha hacia adentro. Sigue Vilches, la juega, quería jugar en cortita nada más para buscar a Monsalve. Recupera nuevamente el elenco celendino. Aparece Mesta, tranquilamente le pone pausa al fútbol. Cambia por la banda derecha, aparece Jonathan Carrillo. Se le anticipa la jugada Advíncula. La pelota se va fuera del campo. Será saque lateral favorable al representativo rojinegro. Saque lateral, Colegio Albert Einstein. Calidad garantizada. Ha ingresado el jugador número 16 en las filas del Verde Cocha. Se trata del jugador Denis Alanía. Así es que anote usted en su planilla, Denis Alanía, casaquilla número 16 en las filas del equipo verde, de Verde Cocha, la Unión Huánuco. Perfecto, Alanía en el terreno de juego. La controla Jonathan Carrillo. Se viene Carrillo, atención, en campo contrario, la juega atrás para Monsalve, más atrás todavía. Busca la presencia de Merino. Esta la juega con Mesta. Avanza Mesta, marcado está por allí Cabrerita, sin embargo, la pelota va por la banda zurda, atención Estrada, va a sacar el centro, arriba salta Martínez. Se le anticipan a la jugada, Martínez cometió una falta. Choque de cabezas, ¿no? Céspedes en el piso, vamos a ver, había un choque ahí con Martínez. Sí, y efectivamente dentro del área, gran centro, el centro muy, un poco elevado, Nixon, el centro, muy avisado. Llegaba el número 5 Céspedes al cruce, llegaba también Gerson Martínez y finalmente cometió infracción el delantero del equipo celendino. Muy bien, trata de salir desde el fondo armando juego el representativo huanuqueño. La pelota por el medio, muy bien Mesta, quita pelota del elenco celendino. Sabina Carrillo, toca la pelota por la derecha. Vamos a ver, Carrillo ingresa al área, va a sacar el centro, sin embargo la pelota queda para su pierna zurda, saca el centro Carrillo. Aparece muy bien Céspedes, rechaza la pelota. Ahora tratando de salir armando juego el elenco de la visita. La controla el moreno Francis Ortiz. Cambia por la banda zurda. Vamos a ver por ese sector para que trepe. Se va el recién ingresado, me parece, casaquilla número 16, Alanía. La tiene Alanía, saca el remate. La pelota impacta en un adversario. Sin embargo, no pasa el peligro. La tiene Advíncula. Ha trepado Advíncula, engancha hacia adentro. Nuevamente tratando de organizar juego. Se muestra también en ese sector Luna. La tiene Luna. Sin embargo, recupera Monsalve para el elenco celendino. Se viene Monsalve. Atención, vamos a ver qué es lo que hace el 7. Engancha. Prefiere jugar más atrás. Se muestra Mesta por el medio. Prefiere jugar con Anthony Marín. La tiene Marín ahora sí. Busca la presencia de Mesta. Levanta la cabeza. Vamos a ver. Va a enviar el bombazo por la banda zurda. Trepa por ese sector. Atención. Se viene Vázquez. La controla Vázquez a la marca. Está uno de sus adversarios en ese sector. Se mueve muy bien el representativo celendino. Atención, la tiene Cabrera. Linda jugada de Vázquez cuando intenta sacar el centro. Ahora atrás en el área, tratando de controlar, ponerle tranquilidad a la saga. Sin embargo, recupera el elenco celendino. La tiene el Coco Vilches. La juega con Monsalve. Monsalve con Mesta. Vamos a ver qué es lo que hace Mesta. Este con Carrillo. Cortita para el Coco Vilches. Le quitan el esférico. Ahora aparece tranquilamente Ortiz. La tiene Francis, juega más atrás. Se muestra por ese sector Luna. Por el medio, atención, intentaba jugar el pase largo buscando la presencia de Alanía, la pelota larga. Atrás el portero Fernández. Se muestra por la banda zurda. La controla, atención, se viene el Coco Vilches, pelota larga. Ha salido tocando como siempre el representativo celendino, mi querido Rolfo. Sí, efectivamente tiene muy bien el control del balón en el medio campo cuando se junta Cabrera, allí Mesta y por allí también el jugador Monsalve. Intentan hilvanar jugadas con Carrillo, pero casi que a los tres cuartos de cancha llegamos muy bien, pero luego nos falta ese segundo de tranquilidad. Se ve el delantero, se iba en todo caso el jugador Ortiz y oportuno el cruce de Marín para botar ese balón fuera de terreno al tiro de rincón. Efectivamente, cuando se iba Francis Ortiz, oportunamente se cruza en su camino Marín. La pelota se va fuera del campo, será puntapié de rincón favorable para el representativo Verde Cocha de Huánuco. Tiro de esquina, Perú Pets a favor del equipo del Verde Cocha de Huánuco. Se va a cobrar el tiro libre, atención.
Se viene el tiro libre, pelota arriba, borde del área, chica, atención, la pelota queda picando. No pasa el peligro, aparece Marín, sale el portero. Intenta ahora corregir, es el jugador Vázquez. La juega con Monsalve, le comete falta Vázquez. Obstrucción del jugador Fernández, me parece. Tiene que atender al arquero, necesita atención el arquero. Y Fernández ya tiene cartulina amarilla por si acaso. No, hablo del arquero Miguel Ángel Fernández, que ya se recupera de a poco, ¿no? No, el número 8, sí, claro. Se fue supuesto. Con una fuerte falta y ya tiene cartulina amarilla Fernández. Vamos a ver, la controla Martínez. Juega con Monsalve en el círculo central. Cortita buscando la presencia de Cabrera. Abre por la derecha, se trepa Estrada. Vamos a ver qué es lo que hace Estrada más atrás con Cabrera. Cabrera con Monsalve, ya en campo contrario, sin embargo retrocede un poquito en el círculo central. La tiene Mesta. Mesta busca la presencia de Coco Vilches. Este para Mesta, Mesta para Monsalve, Monsalve para Cabrera. La tiene Cabrerita. Vamos a ver qué es lo que hace. Tranquilamente se mueve el equipo celendino atrás, todavía en su propio terreno. La tiene Bruno Merino, ya pasó la central. Juega con Mesta, más atrás. La tiene Pedro Marín, toca y toca el elenco celendino. La tiene Cabrera, Cabrera con Carrillo. La tiene Jonathan Carrillo, pisa el balón, engancha. Vamos a ver qué es lo que hace, se mete por el medio. Por ese sector se muestra Mesta. Mesta más atrás para Cabrera. Ahora aparece Merino, contribuye Merino. Vas a enviar el bombazo hacia adelante buscando la presencia de Vázquez. Ni en motocicleta puede alcanzar ese pelota Vázquez. Es extraño la velocidad que pica el balón, ¿no? En gras sintético te pica más rápido, no se detiene la redondita por lo... Hay peligro con el portero, sin embargo sale jugando muy bien con Advíncula. Echa la pelota Advíncula, gana bien Advíncula la posición del esférico. Tratando de salir, vamos a ver, se complica un poco atrás la defensa. Aparece Mesta, se complica también Mesta, no puede salir. Ahora la tiene la lucha, la pelota Francis Ortiz, juega con Advíncula, Advíncula con Ortiz. Cambia por el medio, por ese sector se viene el elenco de Huánuco. Atención, atrás bien plantada la saga. Recupera Carrillo, la tiene la pelota Carrillo. Vamos a ver qué es lo que hace. Sigue Carrillo, avance Carrillo, métase por el medio, levanta la cabeza. Sigue Carrillo, amaga, vamos a ver qué es lo que hace. Intenta burlar a su adversario. Juega cortita Carrillo. Sin embargo, la pelota le queda corta. Tiene que ser más decidido Carrillo, soltar más rápido, triangular muy bien el balón allí para no desperdiciar esa gran oportunidad de ataque que se tiene a nivel del equipo de Rosario Celendín. En esta tarde tenemos que enviar saluditos también. Por acá nos mencionan, saludo para la familia Cotrina, para Gerson, Moisés, sus parejitas, dice, reunidos observando con su canchita y su cafecito, observando el gran encuentro deportivo Rosario Verde Cocha. Ganamos 1-0, Nixon Villanueva, al ataque el equipo de la visita. Hablando de Cotrina, un saludo para mi amigo el popular Paquina en Yurimaguas. Ah, claro, por supuesto. El Paquina, tío, ¿no?, de Bruce Micha. Y a propósito, ¿qué pasó con Bruce Micha el día de hoy? Me parece que las tarjetas amarillas, ¿ah? Tarjetas amarillas, me parece, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a ver, se viene Ortiz, engancha Ortiz, intentaba irse Ortiz, aparece Marín. Bien plantado Marín, ahora la tiene Martínez. Avanza Martínez, juega con el Coco Vilches, aparece Advíncula. Se cruza bien en su camino Advíncula cuando lo esperaba el Coco Vilches. Se preparaba para ir hacia adelante, aparece Advíncula, se cruza en su camino. La pelota se va fuera del campo. Jugará de manos, atención, el representativo celendino. La tiene Monsalve. Juega en esta oportunidad con Vázquez. Atención, Ronaldo Vázquez con Monsalve. La tiene Jairo. Juega por el medio, aparece Cabrerita. Cambia por la banda derecha. Por ese sector trepa Estrada. La tiene Estrada, se mete por el medio. Vamos a ver qué es lo que hace. Más atrás con uno de sus compañeros. Aparece Mesta. Tiene la pelota Mesta. La juega con Monsalve. Avanza Jairo. Pelota hacia adelante. No le entiende el Coco Vilches. No se quedaba. El que se quedaba era el jugador Jonathan Carrillo, no entendió la idea de la jugada porque francamente quedaban solo frente al arco. Perfecto, sigue el fútbol cuando se vienen jugados exactamente 10 minutos del segundo tiempo. 10 minutos del segundo tiempo, atención, pelota larga, felizmente pelota larga, no llegaba Axel Luna, le pica la pelota y esta se pierde fuera del campo, le decía. Hay que tener muchísimo cuidado cuando ataque en bloque el equipo de la visita, lo hace bien. Y hay que tener, reitero, mucha tensión, sobre todo en la parte defensiva, en la contención del equipo celendino.
Les decía que estamos jugando 10 minutos con 33 segundos del segundo tiempo. Gana el elenco serendino con golazo del sorochuquino Coco Vilches. Se viene Carrillo por la izquierda. Atención, engancha hacia adentro. Viene el centro. La pelota queda picando. Aparece oportunamente Paul Céspedes. Y en segunda instancia el portero Nelson Salas. Llegó por la izquierda nuevamente Carrillo. Intenta sacar ese centro, pero como que hubo desconcentración de la defensa. Casi le cuesta el autogol. Y aquí sigue atacando el equipo la visita. Trepa por la derecha Advíncula. Se viene Advíncula, atención. Insiste Advíncula, habilidoso. Va a sacar el centro, levanta la cabeza. Saca el centro, aparece Fernández. Le sale mal el centro a Advíncula. Llega el portero Fernández. Y en dos oportunidades controla Fernández. A Franco, que un delantero más pícaro hubiera aprovechado ese balón. Reitero, hay que dominar más el medio campo e hilvanar jugadas y llegar con mucho peligro. Tenemos con qué, mi estimado Nixon Villanueva. Tenemos con qué hacer daño, así que vamos a poner en práctica el fútbol abajo. Toque rápido y corto, por supuesto. La tiene Cabrerita. Atención, juega con Jonathan Carrillo. Ya pasó la central, levante la cabeza Carrillo. Pelota para Monsalve. Largo le sale el servicio, la intención buena. Buena la intención, pero en la ejecución falla un poquito. Ahora sale el representativo guanuqueño que viene cayendo por un tanto cero. Va por la banda sur, atención, trepando por ese sector. Era Gallardo, pelota hacia el medio. Sin embargo, recupera nuevamente el representativo serendino, quien recupera rápidamente la pelota. La tiene Cabrera. Avanza Cabrera, abre el terreno por la banda derecha para que trepe Vázquez. Insiste Vázquez nuevamente con Cabrera. Cabrera hacia el medio. Se muestra Mesta por ese sector. Juega cortita con Monsalve. Monsalve para Mesta. Vamos a ver qué es lo que hace Mesta. Ahora sí la tiene Carrillo. Vamos a ver qué es lo que hace Carrillo. Más atrás con Mesta. Trata de organizar juego. Mesta con Carrillo. Carrillo con Mesta. Este para Monsalve. Pasa mal. Recupera pelota Fernández. Atención, se viene el elenco guaruqueño abajo, Pedro Marín. Sin embargo, recupera medias. Nuevamente la controla, la tiene Ortiz. Se viene Ortiz, posición adelantada, felizmente. Estuvo en posición adelantada. Tenía que salir Pedro Marín de alguna manera, pero no tiene por qué salir hasta el medio campo a cortar esa jugada. Tenía que de alguna manera seguir jugando. Se retira el jugador Gerson Martínez en las filas del equipo de Rosario Celendín, y ahí está, Bruce Lee Micha. Solamente tiene una tarjeta amarilla, Nixon Villanueva. Quería complementar esto, los jugadores que tienen dos tarjetas amarillas en el equipo Rosario son Royder Cabrera, Anthony Marín, Leo Ortiz, Jordi Polo y Jonathan Carrillo. Tienen una tarjeta amarilla Jorge Vázquez, Gerson Martínez, Donato Sancho, Miguel Mesta, Aymar Estrada, Ronaldo Vázquez y Bruno Merino, además de Bruce Lee Micha y Pedro Marín. Son los que tienen una tarjeta amarilla. Ahora sí la tiene Bruce Lee Micha, casaquilla número 18. En el terreno de juego el pallanero Bruce Lee Micha, casaquilla número 18. La controla Mesta. Atención, se va por la derecha. Este la hace trepa fácil, por ese sector Estrada. Aparece Bruce Micha. La controla Micha. Atención, se mete por el medio. Este para pase. Monsalve, lindo pase. Monsalve. Extraordinario el pase de Bruce Micha. Solito Monsalve. Y sale a chicar bien el portero Nelson Salas. Solo, solito Monsalve. Gran jugada de Bruce Lee Micha en la primera que tuvo. Se va Verdecocha. Se iba, entonces. Hay obstrucción y tarjeta amarilla para Ronaldo Vázquez. Tiro libre bastante peligroso, Nixon Villanueva. Cuando se iba, atención. Luna se quitaba. Era el jugador Axel Luna. Intentaba Ronaldo Vázquez. Llega a la cobertura con falta. Se gana la cartulina amarilla. Sigue compartiendo con nosotros la señal de nuestras redes sociales. Esto es Copa Perú, este es Cajamarca, este es el héroe de San Ramón, este es la sangre serendina, que estamos en la etapa nacional de la Copa Perú. Ahora sí podemos asegurarlo, entramos a cuarto. Nixon Villanueva, tiro libre bastante peligroso a favor del equipo de la visita. Muy bien, se va a cobrar el tiro libre. Tiro libre que entraña peligro frente a la pelota. Marcelo Gallardo. También está por allí el jugador Fernández. El muñeco de los Andes, muñeco Gallardo, ¿no? Vamos a ver el muñeco Gallardo. Ojalá en la ejecución de tiro libre no se parezca en nada para nuestros intereses. Le va a pegar Marcelo Gallardo, saquilla número 12.
Hay cinco hombres en barrera. Atención, cinco hombres conformando el muro de contención. Le va a pegar Gallardo. Se va a cobrar el tiro libre. Atención, señoras y señores fanáticos al fútbol. Se perfila con pierna zurda. Le pega bien. Vamos a ver, toma carrera Gallardo. Pelota arriba, manotea el portero Fernández. Sin embargo, no pasa el peligro. La tiene Luna. Insiste, quita bien. Sale el representativo salendino. La tiene Monsalve. Se mete por el medio. Juega por ese sector con Cabrera. Cabrera no quiso pecar de egoísta. Quiso tocar la chiquita nomás para el Coco Vilches. Cuidado. Se le queda la pelota. Se viene Ortiz. Atención, quiere llegar a la raya final. Abajo Fernández. La controla, sigue Ortiz. Levanta la cabeza. Saca el centro. Bien Merino, se cruza en el camino. Nuevamente Merino. Apaga el fuego, apaga. Se convierte de bombero Merino. Mala salida, con duda salió Miguel Ángel Fernández. Niso. Casi nos cuesta el empate. Oportunamente Merino en dos intervenciones. Envía la pelota fuera del campo al puntapié de esquina. Se va a cobrar el tiro de esquina. Se juega cortita. Atención, la tiene Alanía. Alanía, vamos a ver. Alanía saca el remate. El portero Fernández. Espectacular atajada, de verdad. Y se molesta Merino. Le dice a, con Estrada. Le dice Estrada. Tiene que seguir la jugada de lógico, Estrada. Lo deja suelto Estrada. Ahora sí se viene el tiro de esquina. Estamos pasando apuros. Se viene el representativo guanuqueño. La pelota queda picando. Aparece Estrada, se viene sí. Carrillo. Vamos, ataca Carrillo. Tres, la hacemos la contra, se viene Carrillo. Monsalve por la izquierda, por el medio da Cabrera. La pelota para Monsalve, la baja Monsalve. Insiste Monsalve, juega con Cabrera. Tiene Monsalve, sigue Monsalve, lucha Monsalve. Se mete Monsalve. Tarjeta María. Amonestado Céspedes. Cartulina amarilla para Céspedes. Se encontró su mejor versión del toma dame el chocolatito. La triangulación, lo que tiene que hacer Roger Cabrera. Tocar y tocar, no complicarse la vida. Y gran tiro libre que se ha ganado el equipo salendino. Tarjeta amarilla para Paul Céspedes, casaquilla número 5. Apareció el chocolate Chilico. Ahí está, ahora sienta este bien, toque, ¿eh? Así, 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 extrañar el chocolate Chilico. Y ahí lo tuvo Monsalve, lo tuvo Cabrera. Se levanta el público en las tribunas. Estuvieron un poquito dormidos, pero esta jugada levantó al público. Se va a cobrar el tiro libre. Atención, tres hombres en barrera. Tres hombres forman el muro de contención. Frente a la pelota Carrillo. También está Bruno Merino. Vamos a ver quién le pega. Los dos le pegan bien a la pelota, pero vamos a ver quién se decide. Siga convirtiendo. La tiene Merino arriba. Suavecita, descuelga tranquilamente el portero Nelson Salas, seguro de manos. Segundo Villanueva. Restaurant Chicken Díaz, lo mejor en pollos a la brasa, platos a la carta, menú económico ejecutivo. Estamos ubicados en el Cronos de Mayo 639, media cuadra en la Plaza de Armas, en la ciudad de Serendín. Reservaciones al 076-63-95-98. Comercial El Chotano, de Juan Tapia Núñez. Venta de zapatillas, reconocidas marcas Girón Arequipa 508, frente al Mercado Modelo. Pedidos a los teléfonos 961-50-30-50 o al 961-50-30-54. Y por Navidad tendremos muchas novedades. Transporte Chirico ofrece el servicio de transporte de pasajeros Cajamarca, José Galvez, Serendín y viceversa. Giros, encomiendas, paseos de excursiones. Estamos ubicados en el Girón San Francisco 279, Cajamarca, Girón Cáceres 41, Serendín, Girón Marañón, José Galvez. Teléfono 942-61-7702. Un saludo para la reinita María Fernanda Cortés Acosta. Maffer. Vamos a ver, se va. Se viene el Pallanero. Micha la juega con el Coco Vilche. Se engancha, sigue Vilche, la pasa para Carrillo. Se viene Carrillo, saca el centro. Vilche. Solo. Solito el Coco Vilche. Le pega las manos el Coco Vilches. Tenía todo el arco a su disposición. Tras una jugada espectacular de Bruno Micha y Carrillo por la banda derecha. Yo creo que le cambió la cara el jugador Bruno Micha en el ataque del equipo salendino, ¿eh? Perfecto. Correcta la apreciación, mi querido Rolfo.
La tiene por la banda zurda Ronaldo Vázquez. Pisa el balón Vázquez. Engancha hacia afuera. Vamos a ver qué es lo que hace. Se muestra Bruce Micha. La tiene por el medio. Aparece Mesta. La controla Mesta. Saca remate. Cañonazo. Eso es lo que se tiene que hacer, Nixon. Cuando no se puede tocando, triangulando de fuera. También es una herramienta fundamental. Intentó de fuera Mesta. Y vaya, casi se anota un golazo en esta tarde el portero. Interviene perfectamente botando ese balón al tiro de rincón. Instituto Nueva Excelencia. Este próximo fin de semana invita a la capacitación, por lo que estamos invitando a la Casa del Maestro, a nuestros amigos, a capacitarse, reitero, el 26 y 27 de noviembre. Tiro de rincón. Tiro de rincón, Albert Einstein, aprendizaje garantizado. Se va a cobrar el tiro de esquina, pelota arriba, borde del área chica, salta Marín, Mesta tiró, gol. Gol. Celendino. Casaquilla número 14, Manuel Mesta, pero como la lucha Pedro Marín en el área, trepa el central, atrás la juega Paresta, aparece Mesta, cañonazo, en complicidad con el portero Nelson Salas, la pelota ingresa pidiendo permiso y se aumenta el marcador, 2 para el representativo celendino. 0 para el representativo guanuqueño. Gol de Mesta, gol celendino, gol cajamarquino, gol de Impacto Deportivo, Mega Deportes, Nómada Producciones y todas nuestras páginas aliadas el día de hoy. Cañonazo de Mesta, señores. Tiro de esquina, la luchó Pedro Marín y prácticamente le quedó servido a Mesta con un soberbio zurdazo. Se anota el segundo de la tarde, merecido en esta tarde, como mañana lo haremos en el campeonato sub-12 allá en las Chocitas. Saludo para la gente de la piscina Santa Rosa. Perfecto, ahí estaremos. Nos ofreció una caja de chelas. Ojalá. No, más que seguro, ¿eh? Más que seguro. Está el alto parlante TV Chepén también. Ojalá que se le abra el puño a nuestro querido José Bruno. De Guamán Bruno. Jaime Guamán Bruno. Saludo de parte de su primo Pedrito Guamán. Vamos a ver, sigue el fútbol. Suelta la Mesta. O Rudy Michera finalmente. Muy bien atrás en el área, la controla Céspedes. Intenta jugarla Céspedes y logra su objetivo para que esta pelota vaya al saque de meta. Juega en salida el representativo Verdecocha de Huánuco. Solo contra el mundo Francis Ortiz. Sin embargo, trata de organizar juego. El representativo guanuqueño la tiene Ortiz. Cambia la pelota por la banda zurda. Se viene a Lanía. Intenta Lanía. Sin embargo, aparece bien Merino. Quita bien Bruno. Insiste el representativo celendino. Se muestra Mesta. Sin embargo, la deja para Bruce Micha. Mucha Micha para Mesta. Ahora aparece Monsalve. La controla Monsalve. Campo contrario. Abre por la zurda. Por ese sector trepa el Zorro Chuquino. Se viene, atención, el Coco Vilches. Intenta abrir la pelota por la derecha. Intentaba buscar la presencia de Carrillo. La pelota larga se pierde fuera del campo. Vamos con segundo Villanueva adelante mientras nosotros nos refrescamos en esta tarde futbolística en el Héroes de San Ramón de Cajamarca. Adelante, segundo. Bueno, y esta victoria lo celebramos este próximo viernes 11 de noviembre en el recreo campestre La Reserva Yavista, donde bailaremos y gozaremos con Brian Arámbulo y orquesta. Además, los hermanos Sánchez en un gran evento y un gran espectáculo para toda la familia. Viernes 11 de noviembre en el recreo campestre La Reserva Yavista. Centro Recreativo Ñualeju invita a todas las familias celendinas a pasar momentos agradables. Disfruta de los juegos de Vendura, disfruta de los platos típicos. Estamos ubicados a 20 minutos de Celendín, camino a la Masma. Les esperamos. Cevichería Yajairita ofrece el delicioso ceviche de parihuelas, arroz con marisco, leche de tigre. Estamos ubicados en el Genoma de Cucho 961, teléfono 960-21-1550 o al 927-46-1014.
Tiro Paxi, Escobar Machuca, El Cebolla, alineación y ajuste de columna vertebral, hernias, lumbares y de disco, dolores de espalda, nervio ciático, lisiaduras y otros. Estamos para atenderle en Girón, San Francisco 279, Cajamarca, teléfono 942-617-02. Los sábados y domingos los atendemos en la ciudad de Celendín. Inversiones Chilico, venta de artículos para la confección, hilos de costura, elásticos, palecer, mercerizado, en todas las medidas, etiquetas, tallas, pasadores, cinta para buzos, palito de tejer, bastidores, tijeras, envíos a provincia, pedidos al 922-990391, Avenida Monsalta y Mesa, 1517, Tienda 1, Gamarra, La Victoria, Lima, Gerente General Moisés Aguilar Gallardo. Colegio Particular Albert Einstein. Visítanos en nuestras oficinas, Girón Ayacucho 238, Barrio La Alameda, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Separa tu vacante para el año escolar 2023. Llámanos o escríbenos al 931-64-12-45. Atención, cuando intentaba irse Ronaldo Vázquez, comete falta. No fue choque de cuerpos. Bueno, el árbitro no lo interpreta, sea infracción en contra de Adíncula. Sale el equipo de la visita que pierde el partido 2-0. Permíteme saludar hasta Trujillo, mi estimado Nixon, a la capital de la primavera. Saludo para Kevin Abanto y toda la familia Abanto Peche allá en Trujillo, y también hasta Bolívar para Pedro Melesio, para Miller Pinedo, Miller Peche Merino y toda la familia que hoy comparten esta programación, esta transmisión deportiva desde el Estadio Héroes de San Ramón. Saludos también para John Michael FC, saludos desde San Ignacio, Cajamarca, nos dice. Muchas gracias para Lisette Jacqueline Cotrino Rillo, vamos Rosario y ganamos. Sigue el fútbol, la tiene Bruce Micha, quita la pelota el palianero, la juega con el Cerro Chuquino, la tiene en esta oportunidad Monsalve, la lucha Monsalve en su propio terreno, avanza Monsalve por el medio, en el círculo central aparece Cabrera, cambia por la derecha, trepa por ese sector Ronaldo Vázquez, vamos a ver en última instancia de Estrada, atención, aparece Carrillo, llega a la raya final, saca el centro Carrillo, atrás sin embargo la tiene Coco Vilches, remate Vilches. Aparece el portero Nelson Salas, atrapa el esférico, con pierna zurda envía el bombazo hacia adelante, aparece Merino con golpe de cabeza para y a primero el portero Fernández. Como todo nueve Nixon, todo lo ve Alco, todo lo ve Maya, pero en esta oportunidad no le salió al Coco Vilches, sigue intentando, seguramente una más o varias más vas a tener Coco en esta tarde. Muy bien, la continúa tocando y tocando el representativo rojinegro. Por la derecha aparece Pedro Marín. Ahora insiste Marín en cancha. Aquí estoy yo, le dice Cabrera. Juega con él. Más atrás con Merino. La tiene Bruno. Por el medio aparece Mesta. Nuevamente Monsalve, Monsalve con Mesta. Toca y toca el representativo celendino. Más atrás con Bruno Merino. Atención. Véngase más acá, le dice a Marín. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que hace. Juega ahora con Vázquez. Vázquez por el medio. Este para Mesta. Regala la pelota. Atención, se viene el representativo guaruqueño. Insiste, lucha la pelota. Trata de controlar. Nuevamente recupera Mesta. Se viene el elenco celendino. Se viene Monsalve. Atención, Carrillo por la derecha. Se viene Carrillo. Puede venir el tercero. La toca para el Coco Vilches en golosina. Suéltele Vilches. Pégale al arco Vilches. Pégale al arco Vilches. Pégale. Le pega, pero el portero le achica, Rodolfo. Yo pienso que en vez de pegarla, justamente tenía para sacarlo ese centro, estaba solo Monsalve. Se preparan dos cambios, Anthony Marín, número 13, y el número 6, Eric Ortiz. Perfecto, se viene. Y tarjeta amarilla para Pedro Marín. El celendino Leo Ortiz, casaquilla número 6, confirmamos en unos instantes. Se gana la segunda o la tarjeta amarilla, Pedro Marín, su segunda tarjeta amarilla en esta oportunidad. El que se ve es Monsalve, casaquilla número 7 en la fila del equipo rosarino. Va a ingresar el jugador número 6, Leo Ortiz, en esta tarde. Gran trabajo de Monsalve, ¿eh? Un momento sí, que estuvo apagado, pero trianguló y se mereció también su gran oportunidad. Sale aplaudido, o finalmente también, el que sale también es Carrillo. Se va Carrillo también, entonces ingresa Eric Ortiz. Y se va a ganar. ¿Qué manera de perder la tarjeta? Oh. No, es que se gana tontamente la tarjeta amarilla, Nixon Villanueva, de verdad. Esa es una manera tan inocente de ganarse la tarjeta amarilla por no salir más rápido. Qué mal, de verdad. Anthony Marín en reemplazo de Jonathan Carrillo. Efectivamente, a reforzar el medio campo. Seguramente va a haber un sistema táctico. Se va a adelantar un poco Roy de Cabrera por allí, ¿no?
Perfecto, entonces va Anthony, ingresa Anthony Marín y va Jonathan Carrillo. Este tiene velocidad y técnica, Anthony Marín, ¿ah? ¿Eh? Anthony Marín, número de Calice. Número 13. Sí, efectivamente, Casaquilla, número 13. En la fila del equipo rosarino, tiro libre a favor del equipo de la visita. Perfecto, entonces. Y se ha retirado el jugador número 26 en las filas del equipo de Verdecocha. Vamos a ver un momentito, confirmamos ese cambio. Mientras tanto, vamos con el tiempo y marcador aquí en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. Se llevan jugados exactamente 30 minutos 53 segundos. Gana el representativo Celendino por 2-0. Estamos en cuartos de final, señoras y señores, en esta etapa nacional de la Copa Perú. La lucha a la pelota. Leo Ortiz quita el esférico. Le pone fuerza. Atención, Ortiz envía el bombazo hacia el otro extremo. La pelota transpone la línea. Se pierde fuera del campo. Será saque lateral. Saque lateral, Albert Einstein. Aprendizaje garantizado. Lo que Leo Ortiz busca es pasar al jugador más ubicado, y lamentablemente no hubo en ese momento ninguno. Tenía que buscar el vacío y ese balón le quedó muy larga al lateral izquierdo Vázquez. Nuevamente Verdecocha con la posición del balón. Se viene el representativo de Verdecocha de Huánuco. Ha ingresado Marvin Orellana, mi estimado Nixon, Casaquilla número 26 en las filas del Verdecocha. Marvin Orellana, Casaquilla número 26. Bueno, si me permiten, compañeros, tenemos saludos allá en Celendín para la familia Cojal Culque. Están a full en Lagunas Pedregal, Guadmín, para la familia Abanto Salazar, y en Lima para Eduard Abanto. Está full chelas viendo el partido. Asimismo también saludo para Santo Abanto Silva, que está en el estadio. Saludo para la familia Pérez Quirós hasta Teresa Conga. Saludo para todos ellos que están viviendo las incidencias de este partido. Bueno, muchísimas gracias a la gente que sigue la transmisión. Y le pegaba Leo Ortiz. Era para Bruce Micha esa jugada. Efectivamente, pero bueno, Leo Ortiz se tenía confianza, quería hacer su gol como lo hizo el último domingo. En el último minuto, de tiempo adicional también. Efectivamente, allá en Huánuco, el que nos dio el triunfo. Bueno, y seguimos entonces ya en cuartos de final. Atención, se va a cobrar el saque lateral favorable al representativo huanuqueño, que viene cayendo por 2-0. Se viene ahora el representativo de Verdecocha. Atención, pelota hacia adelante, va a sacar un remate, tiró, le pega fuerte a la línea, la pelota se va desviada fuera del campo. Jugará en salida el representativo rojo y negro. Yo no sé la verdad si el balón no iba tan elevado, yo no sé por qué se agachó Fernández, pero bueno, llegó el equipo de la visita. Estamos ganando muy bien 2-0, señores, aquí en el Héroe de San Ramón. Estamos haciendo historia, avanzamos a cuarto a la espera de nuestro siguiente rival, que será en Atlético Bruces o San Martín de Ica. Bruces de nuevo Chimbote. Muy bien, atención, continúa las acciones aquí. La tiene Leo Ortiz, pisa el balón, juega con uno de sus compañeros atrás. Tranquilamente Pedro Marín por el medio, aparece Mesta. La pelota para él, juega con Leo Ortiz, Leo Ortiz con Mesta. Ahora aparece Cabrerita, pelota hacia adelante cuando intentaba irse Anthony Marín. Sin embargo, recupera nuevamente, la tiene el jugador Estrada, lucha la pelota. Aparece Leo Ortiz en campo contrario ya. Se viene jugando en campo contrario. Atención, se viene el elenco rosarino. Le pega en esta oportunidad Estrada, la pelota débil. Me parece que se equivoca en ese tiro Estrada. Tenía que seguir avanzando y sacar el centro al compañero mejor ubicado. Muy bien. Continuamos aquí en el Héroes de San Ramón de Cajamarca. Venimos ganando por 2-0. 2-0 el representativo rojinegro Rosario. Va a toda velocidad Francis Ortiz por la banda zurda. Le pone freno. Atención, vamos a ver qué es lo que hace el Moreno Ortiz. Intenta buscar el córner. Sin embargo, no le salió la jugada. No le salió. Intentaba buscar el córner Francis Ortiz y le pega mal a la pelota, se pierde fuera del campo. Jugará en salida el representativo Celendino. Comienza a causar efecto también altura, porque recuerda que Huánuco es un clima total diferente
al de Cajamarca, casi el de Celendín el mismo, ¿no? Igual el jugador se nota muy cansado, Ortiz, el capitán del equipo. Para mí todo el equipo de Rosario ha hecho muy buen trabajo en este segundo tiempo y en general todo el partido, y sobre todo el jugador que tiene el balón, el jugador Mesta Casaquilla, número 14, nunca se hizo problemas, siempre tocó en primera. La tiene Mesta, juega con Leo Ortiz, aparece también Estrada, tiene la pelota Estrada, vamos a ver qué es lo que hace, engancha, juega atrás, nuevamente trata de controlar el esférico, aparece Mesta en el círculo central, levanta la cabeza, prefiere avanzar hacia adelante, juega con Leo Ortiz, la tiene Ortiz, va a sacar el centro, en el área, aparece Marín solito, suéltele, atrás pégale Vilches, prefiere jugar con Bruce Micha. En el borde del área, le pega Bruce Micha y le pega mal, se pierde desviada la pelota y se pierde una brillante oportunidad más el representativo celendino. Ahora se viene el elenco guanuqueño cuando intentaba llegar a la pelota, la niña primero el portero Fernández. Solito. O en todo caso circular el balón nuevamente con el jugador Vilches, pero prefirió al arco. Estuvo solo prácticamente, yo pienso que un golcito más puede haber en esta tarde. Vamos a ver, estamos todavía en 36 minutos. Saludos para los demás, más de 1500 que nos pegan en la sintonía, los conectados aquí a través de nuestras diferentes páginas de redes sociales. Perfecto, muchísimas gracias a la gente que sigue nuestra transmisión. La tiene Pedro Marín, aparece Bruno Merino. Vamos a ver qué es lo que hace Bruno, juega con Leo Ortiz. Leo Ortiz envía el bombazo hacia adelante. Aparece por la banda zurda Vázquez. La tiene Ronaldo. Va a sacar el centro. El borde del área, sin embargo, aparece el Coco Vilches. Se mete por el medio. Enganche Vilches. Le quita la pelota. Quita la pelota Vilches. Recupera el elenco de la visita que viene cayendo por 2-0. La controla Advíncula. Juega con uno de sus compañeros. Prefiere salir hacia adelante. Atención, toca y toca. El representativo de Verde Coche en su propio terreno. Advíncula envía el bombazo hacia adelante. La baja Marín. La controla Marín. La tiene Anthony. Juega cortita. Se viene Marín. Atención por la banda zurda. Sigue Marín. Juega por el medio. La tiene el Coco Vilches. Hay una falta. Hay una falta del jugador Paul Céspedes. Y me parece que es que lo pintaba de amarilla. No era nada malo, ¿eh? De verdad, porque ya tiene la segunda amarilla Céspedes. Una obstrucción clarísima en contra del jugador Vilches y el árbitro simplemente nos hizo problemas. No quiso sacar la segunda amarilla y está pidiendo la asistencia médica por parte del equipo de Rosario Celendín. Mientras tanto nos vamos con segundo Villanueva. Adelante, lo escuchamos. Gracias, compañero. Llegamos nosotros a cada uno de sus hogares gracias al Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Celendín, IPC. Ofertando las carreras profesionales de Administración de Empresas, Traducción de Idiomas, Contabilidad, Computación Informática. Entregamos títulos a nombre de la Nación. Lo único imposible es aquello que no intentas. Te lo recuerda el IPC. Ubícanos en el Girón de Mayo 1390 en la ciudad de Celendín. Perú PES brinda la mejor para tu mascota. Contamos con ropas. Asimismo también tenemos polares, vestidos, casas y asimismo arnés, pecheras reforzadas, peines, cepillos, cordaúñas, juguetes, pollos, huesos, pelotas y otros, además platos de diferentes modelos, transportadores nacionales e importados. Estamos para brindarle la mejor atención que usted se merece en el Girón Andahuayla 251, tienda SS 143, Galería Andahuaylas en la ciudad de Lima. Contactos al 930-36-0730 y al 937-18-55-58. Transporte de Gallardo, de Anderson Gallardo Ayala, ofrece la compra y acopio de leche fresca desde un litro hasta la cantidad que usted tenga. Nuestra ruta de acopio es Agua Colorada, La Laguna, Pedregal, Tahuán, Yaguán, Los Verdes, El Tingo, Molino, Pampa. Transporte de Gallardo, responsabilidad y buen trato. Audiovisión Séptimo Sonido de Víctor Vargas Cachay ameniza todo tipo de compromisos sociales dentro y fuera de la ciudad con sonido digital turbo estéreo. Recuerda que no somos los únicos, pero sí somos los mejores con puntualidad y confianza. Estamos en Celendín, Girón Pardo número 579, teléfono 976-56-34-54. Audiovisión Séptimo Sonido. Muy bien, cuando se cobraba el tiro de esquina Albert Einstein, aprendizaje garantizado. Sale desde atrás el representativo guanuqueño. La controla la pelota. Atención Orellana. Busca ahora a sus compañeros. Aparece Marín.
le pone fuerza Marín y impulsa la pelota fuera del campo. Será saque lateral. Saque lateral Albereisten, aprendizaje garantizado por el medio Orellana. Atención, trata de controlar. Más atrás la tiene Ortiz. Le quita la pelota a Francia Ortiz. Gana el Coco Vilches. Muy tarde. Muy tarde decide en hacer sonar el silbato. Sí, efectivamente, la perdió el balón frente al jugador Anthony Marín. Francis Ortiz y el árbitro simplemente indica que hay tiro libre. Se va Coco Vilches. Coco Vilches, ingresa Pedrito Rojas. Caramba, vamos a ver cómo la hace Pedrito en estos 5 minutos que falta del segundo tiempo. ¿Y por qué no una de Pedrito Rojas? Se viene Pedrito Rojas, otro celendino al terreno de juego. Pedrito Rojas, entonces. Número 20. Número 20, Pedrito Rojas. Este la corre, este la lucha, de verdad. Sí, este para la contra. Sí, sí. Este para la contra. Ahí se va a chocar con Céspedes, con Águila también. Del Águila. Ahí está. Muy bien. La tiene la pelota Ortiz. La lucha Francis Ortiz cambiando por la banda zurda. Sin embargo, recupera Leo Ortiz. La tiene Pedro Ortiz en su primer contacto de la pelota. Engancha Pedrito Rojas. La juega con Cabrerita. Levanta la cabeza. Trepa por la banda zurda. Se viene Vázquez. Vamos a ver qué es lo que hace Vázquez. Levanta la cabeza. Atrás aparece Cabrera. La pone pausa Cabrera. Juega con Mesta. La tiene Mesta ahora en campo contrario ya. Con Leo Ortiz. Cambia por la banda derecha. Aparece en ese sector. Es en esta oportunidad Estrada. La lucha Estrada llega. Llega Leo Ortiz, vamos a ver qué es lo que hace Ortiz. Hace impactar en un adversario. Llega bien en se cruza en el camino cuando Ortiz intentaba sacar el centro. La pelota se va al tiro de esquina. Tiro de esquina Albereisten, aprendizaje garantizado. Sale con todo el equipo salendino en los últimos minutos. Pedrito Rojas tiene las ganas de anotar en esta tarde. Se va arriba el balón, ahora la tiene Mesta. De larga distancia, prueba Mesta. La pelota se pierde fuera del campo. Fuera del campo, jugará en salida el elenco guanuqueño. Desde atrás trata de organizar juego. Recepciona la pelota, atención. El elenco de Verdecocha se mueve en ese sector Luna. Pelota por el medio. Trata de controlar y organizar juego. Atención, se viene Tripa por la banda zurda. Atención, se viene Luna. Va a sacar el centro. Prefiere ahora atrás jugar con uno de sus compañeros. Es Orellana. La tiene Orellana, engancha. Quiere generarse el espacio. Sigue Orellana. La juega cortita, pelota hacia adelante. Bien atrás Merino, acá estoy yo, le dice Merino para ponerle seguridad, tranquilidad a la saga. Ahora la tiene Marín, pisa el balón Marín, busca la presencia de Cabrera. Cabrera para Marín, trepa Marín por la banda Pedrito. Sola. Dale a Pedrito, intenta pasar, pasa mal, se queda la pelota. La tiene Cabrera, insiste Cabrera, este para Pedrito Rojas, la lucha en el área. Queda Bruce Micha, engancha, pégale Bruce Micha, le pega la pelota, queda picando. La tiene Leo Ortiz, con zurda Leo Ortiz. Creo que no es su tarde de Bruce Micha, mi estimado Nixon. Gran posibilidad para anotar su gol, lo está buscando de todas maneras, pero lo lucha, lo encuentra el espacio. Realmente impresionante estos ataques del equipo salendino. Se va el equipo de Verdecocha. Traspuso ya la línea lateral, saque lateral, Colegio Albert Einstein. Aprendizaje garantizado. Efectivamente, vamos con el tiempo. Se viene jugando exactamente 44 minutos, 44 del segundo tiempo. El marcador 2 para Rosario, 0 para Verdecocha. Estamos clasificando a la siguiente etapa, a los cuartos de final de la Copa Perú. Estamos haciendo historia, Nixon Villanueva. Estamos haciendo historia. Por primera vez un equipo salendino se mete en cuartos de final de la etapa nacional de la Copa Perú. Y ese se llama Rosario Salendín, representando a la región Cajamarca. Atención, se viene el elenco de Verdecocha. La tiene Alanía por la banda zurda. Se cruza bien en su camino el jugador Pedro Marín. Señoras y señores, en precisos instantes que el señor juez del partido hace sonar su silbato, ha finalizado el partido.
Rosario Celendín en cuartos de final. Hoy hizo prevalecer la condición de local. Hoy hizo respetar la casa. Y prácticamente gana por 2-0. Y está en cuartos de final de la etapa nacional. Rosario Celendín se va a despedir de su público. Vamos a ver, se dan la mano, se saludan los jugadores. Se saludan y prácticamente reconocen el esfuerzo de cada uno de ellos. Ese es el Rosario Celendín haciendo historia dentro del fútbol, mi querido Rodolfo. Adelante, lo escuchamos. Muy bien, Nixon, un partido muy, muy disputado, bastante difícil. Este 2-0 no fue fácil. Ganamos quizás merecidamente en esta oportunidad por 2-0. Los jugadores están viniendo a saludar a la tribuna, tanto Oriente y Occidente. Un lleno total aquí en el Héroe de San Ramón de Cajamarca. Aplauso para la número 12. Aplauso para la barra, de verdad, que el día de hoy se hizo presente. Mucha gente de Celendín, de diferentes provincias, del mismo Cajamarca, se unieron a este gran encuentro deportivo para ganar 2-0. Definitivamente un resultado que nos permite seguir avanzando. Y sobre todo, resultado que en el papel quizás sí estaba dentro de las posibilidades que íbamos a ganar, mi estimado Nixon Villanueva. ¿Por qué? Por la misma situación de que veníamos con la confianza que de ganar de visita. Acá simplemente se tenía que hacer respetar la casa, y de alguna manera hoy se hizo presente. Así es que muy bien merecido el equipo celendino, que ha ganado 2-0 con goles precisamente de Coco Vilches, que se convierte en uno de los mejores goleadores del torneo Copa Perú, etapa nacional, con 7 goles. Y el jugador Mesta, que también muy bien merecido el gol de Mesta, porque ha manejado muy bien el medio campo y se merece pues ser aplaudido en esta tarde, así como todos los jugadores, todo este batallón, este grupo humano de jugadores que está dando alegría en el fútbol, nos está dando una lección de cómo trabajar en equipo. Y prácticamente hoy aquí en Cajamarca jugamos como fuera en Celendín, jugamos de locales, Nixon Villanueva. Sí, efectivamente, ¿no? El público ha respondido. Ojo, y hoy se habilitaron las 4 tribunas, tribuna oriente, tribuna occidente, tribuna norte y tribuna sur, donde prácticamente hubo presencia de público celendino, y no solamente celendino, sino también público cajamarquino que se ha dado cita a alentar a este equipo que hoy está representando a la región Cajamarca y que ya está en cuartos de final. Sinceramente, se merece todo el respeto este equipo que ha venido de menos a más. Un equipo que se inició en Copa Perú, campeonó en la etapa distrital y hoy lo tenemos clasificando a cuartos de final de la etapa nacional. Y sobre todo estamos dentro de los 8 mejores a nivel nacional ya. Dentro de los 8 mejores equipos, señores, a un paso de ir a la finalísima Lima. Estoy más que seguro que sí se puede. Tenemos argumentos, tenemos con qué, tenemos equipo, tenemos trabajo, tenemos selección, tenemos ese grupo humano, esa 12 que siempre va a todo sitio. La gente siempre lo acompaña, mi estimado Nixon Villanueva. Así es que el día de hoy es una historia totalmente diferente y muy bien merecido este triunfo por 2-0. Invictos prácticamente en esta llave. Pasamos con ningún gol en contra, con 3 goles de diferencia. Efectivamente, lo que tenemos que rescatar de la barra del Rosario, si bien es cierto, hablamos de a nivel internacional de la barra de la blanquirroja, hablamos de la barra de la selección peruana que estuvo de cara a la clasificación del Mundial de Rusia 2018, donde la selección jugaba en cualquier estadio, éramos locales. Y eso es lo que me hace recordar el Rosario. Hoy, sea en Celendín o sea en Cajamarca, estamos jugando no de repente por pertenecer a la región Cajamarca, sino me refiero por el público, por la gente que lo sigue a este Rosario, y hoy ha estado acá precisamente abarrotando este escenario deportivo y que le ha dado todo el aliento necesario, y hoy estamos celebrando todos esta clasificación. Efectivamente, totalmente de acuerdo, hijo. Importante este resultado aquí en Cajamarca. Estamos jugando como locales. ¿Cuánta gente, no? Se genera el comercio, se genera carrera para los transportistas. Es decir, hay una confianza, hay una alegría enorme y enorme aquí en Cajamarca, porque se ha ganado el cariño de la hinchada, se ha ganado el cariño de la población, y hoy nuevamente lo demostramos
con este 2-0. Era la semana pasada 3-1 ante San Felipe. Ahora es 2-0. Prácticamente estamos haciendo respetar nuestra localía. Y vaya, nos falta un partido más, mi estimado Nixon, porque uno es de local, otro es de visita, así es que lo podemos hacer, la podemos hacer si es posible, si se puede, en estos 50 años de historia del equipo celendino, de historia del equipo rojinegro, que se encuentra de aniversario, sus bodas de oro y por qué no ir a la finalísima de la etapa nacional. Sí, efectivamente, ¿no? Realmente es un equipo que está dando todo en el terreno de juego, sacando la cara por el fútbol celendino, y el fútbol hermana, el fútbol une a las personas pese a los problemas que puede estar ocurriendo en nuestro país. Y esto que sea también un jalón de orejas a nuestras autoridades, a todas, a ponerse las pilas y a habilitar nuestro escenario deportivo, porque otra cosa sería estar jugando en el cielo azul del Edén Celendín. Ojalá, ojalá este equipo Rosario llegue más allá y pueda, ¿por qué no?, un fútbol profesional de segunda en el peor de los casos, y tener segunda profesional en nuestro estadio Mártires del 13 de octubre. Efectivamente, todo es posible, todo se puede, señores, así es que a ponerse las pilas, como tú lo decías, mi estimado Nixon Villanueva, y nosotros llegando a esta parte final de esta importante transmisión deportiva, de esta fiesta deportiva, de estos lazos de amistad, de hermandad que nos ha unido aquí en Cajamarca y nos ha permitido llevarles a todos y cada uno de ustedes de esta importante transmisión, alegrando corazones a pesar de las dificultades que se tiene de viajar de un lugar a otro. Lamentablemente nos falló el tema del internet en un determinado tiempo, pero restablecimos y ahí estamos con nuestro público, con nuestra señal. Y gracias a nuestros auspiciadores, a quien lo vamos a permitir saludar y dar lectura con nuestro colega Segundo Villanueva Torres. Adelante, Segundo, lo escuchamos. Bueno, sí, compañeros, muchas gracias. Con el corazón contento y feliz, por supuesto, por este importante triunfo de nuestro crédito local, el Rosario, que logró avanzar en esta etapa nacional de la Copa Perú. Sin nuestros auspiciadores tampoco fuera lo posible hacer que lleguemos a cada uno de sus hogares. Gracias a Restaurant Chicken Díaz, lo mejor en pollos a la brasa. Asimismo también a Centro Comercial El Chotano de Juan Tapia Núñez, venta de zapatillas de reconocidas marcas. A Empresa de Transportes Chilicos, ofreciendo el transporte de pasajeros Cajamarca, José Galvez, Selenín y viceversa. Asimismo también a Centro Recreativo Turístico Ñu Alejo, invitando a todas las familias selendinas a visitar este centro recreativo y pasar momentos inolvidables. Se ubica a 20 minutos de la ciudad de Selenín, camino a La Masma. También agradecimiento a Cevichería Yajairita, donde usted podrá encontrar el delicioso ceviche, parihuelas, arroz con marisco, leche y mucho más. Asimismo también quiero Praxia Escobal Machuca, el Cebolla, alineación y ajuste de columna vertebral, hernias lumbares y de disco. Los atendemos en el Gran San Francisco 279 en Cajamarca, y en Celendín estamos atendiendo los días domingos y sábados. Inversiones Chilico, vende artículos para la confección. Asimismo también nuestro agradecimiento muy especial a Pollería El Crespo, ofreciendo el delicioso salchipollo, aguadito, arroz, chaufa, platos a la carta y mucho más. Distribuidor Solgas al Porvenir, servicio rápido a domicilio. Asimismo también la botica Yera, porque tu salud es importante. Por eso es que te ofrecemos la venta de medicamentos nacionales e importados. También agradecimiento al Colegio Particular Albert Einstein, Serendín. Ya lo saben, nuestras oficinas se ubican en el Gimnasio de Cucho 238, barrio La Alameda, en Serendín. Visítenos de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. También agradecimiento al IPC Celendín, Instituto Privado Celendín, ofertando las carreras profesionales de administración de empresas, traducción de idiomas, contabilidad, computación informática. Ubicados en el Gimnasio 2 de mayo, 1390 en Celendín. Asimismo también agradecimiento a Perú Pets. Simplemente Perú Pets brinda lo mejor para su mascota. Recuerde que le esperamos para brindar la atención que usted se merece en el Gimnasio Andahuaylas 251, tienda SS 143, Galería Andahuaylas en la ciudad de Lima, para que usted pueda brindarle, por supuesto, y engreír a la mascotita de casa. Tenemos diferentes servicios para usted que nos está sintonizando. También gracias a Transporte Gallardo, de Anderson Gallardo Ayala, ofrece la compra de acopio de leche desde un litro hasta la cantidad que usted tenga. Y gracias también a Audiovisión Séptimo Sonido, la evolución del audio en Serenín, de Víctor Vargas Cachay. Y no olvide que este triunfazo de Rosario Serenín lo festejamos y
bailamos al máximo este viernes 11 de noviembre con la presencia de Brian Arámbulo y orquesta, además con la presencia de los hermanos Sánchez en el recreo campestre La Reser Bellavista. Agradecimiento a todos ellos, gracias también a Vidrería Riverita y a todos los que han hecho lo posible esta transmisión el día de hoy. Nixon, agradecimiento a todos ellos y a todos y cada uno de ustedes, amigos, quienes han estado viviendo junto a nosotros las incidencias de este compromiso donde el equipo de Rosario Celendín se ha impuesto por 2-0 ante el Verde Cocha de Huánuco, el cual prácticamente lo deja fuera de carrera. Colegas y compañeros, de esta manera hacemos nuestro agradecimiento a nuestros importantes patrocinadores. Muchísimas gracias. Estamos ya llegando a la parte final de esta transmisión, contentos, felices y por supuesto con la inmensa alegría de que hoy se ha hecho historia aquí en el Héroes de San Ramón de Cajamarca, donde este equipo está dando mucha satisfacción, mucha alegría a todo el pueblo de Celendín, y no solo al pueblo de Celendín, sino a toda la región de Cajamarca. Segundo, muchísimas gracias a ti, gracias también a nuestro amigo Omar Díaz Barbosa, sí, y nuestro amigo Víctor, que está en el switcher, y todos los muchachos que hacen posible para que toda la gente vibre con el espectáculo deportivo a través de Nómada Producciones y los diferentes medios de comunicación. Efectivamente, Nixon, gracias. No sin antes saludar también al Instituto Nueva Excelencia, los maestros celendinos que desean ingresar a la carrera pública magisterial 2022 a prepararse el 26 y 27 de noviembre en la Casa del Maestro Celendín. Temas a desarrollar: conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares. Ponente William Roque Vargas, ganador de las Palmas y Magisteriales 2021 en el grado de maestro. También saludo para Restaurante Turista el día de mañana, gran campeonato sub 12, la finalísima, y además bailar con el grupo Las Voces del Edén. Voces del Edén. El día de hoy estaremos bailando y gozando. Y saludo también para por estar con nosotros en esta tarde. Corporación Cambiar de Gilberto Briones Campos. Perfecto, amigo, muchísimas gracias. Saludos para Jaime Bruno. La caja Chela mañana nos ofreció si es que ganamos el día de hoy. Nixon, de su primo hermano, Pedro Guamán Aliaga, ¿no? Un saludo muy especial. Nixon Villanueva le dice muchísimas gracias. Nos reencontramos en otro de los escenarios deportivos en cuartos de final. Gracias, amigos, a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Igualmente, Rodolfo Briones le dice muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en cualquier otro punto a nivel nacional. Muy buenas tardes.